Hola, bienvenidos todos a este bello evento de Abrates y Alitral. Y aquí acaba mi español, hablaré en portugués. Es una honra para Abrates dar su apoyo a Alianza Iberoamericana para la promoción de la traducción literaria. Y es un inmenso placer abrir nuestro 11º Congreso Internacional de Traducción e Interpretación no espacio Alitral. Deixo vocês nas mãos do querido Roberto para que continuemos com o evento. Mas deixe-me apresentá-lo. Roberto Rueda Monreal nasceu em Ciudad de México em 1972. É um defensor do reconhecimento do tradutor literário como autor. É tradutor literário por el Diplomado em Tradução Literária e Humanística do Instituto Francês de América Latina, de la Embajada de Francia em México. Y politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Roberto ha traducido a no pocos autores del mundo de la francofonía. Se ha especializado en la obra de la escritora traductora quebequesa Hélène Ryoux. Perdonen porque yo no hablo francés. Y tiene una trayectoria como articulista en varios medios de comunicación. Es miembro fundador de AMETLI, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Es miembro fundador de Alitral y pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Roberto, tienes la palabra. Muchas gracias, querida Gio, por tu amable introducción y presentación. Muchas gracias. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Antes de cualquier cosa, quiero agradecer muy especialmente a Abrates el que nos haya brindado un espacio en el marco de su 11º Congreso Internacional. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero agradecer también de manera especial la presencia tras bambalinas de la vicepresidenta de AMETLI, Claudia Carrera, quien no solo se ha encargado de la gestión de las cuestiones técnicas para la realización de este evento, sino también de toda la logística que ha implicado el mismo. Muchas gracias, Claudia. Y hablando precisamente de cuestiones técnicas, queremos agradecer de manera muy especial a Pedro Prendes y a Juan Zúñiga, los técnicos especializados para la realización de este evento. Asimismo, van agradecimientos especiales también para Gonzalo Celorio. Sin ellos, este evento sencillamente no sería posible. Expresados nuestros agradecimientos, le quiero pedir a nuestro público que amablemente se encuentra acompañándonos este día, que al término de las intervenciones, si gustan, expresen sus dudas o preguntas en la parte de comentarios de la página desde donde nos estén viendo. Por cuestiones de tiempo, les agradecería que fueran lo más concisos posible. Así pues, y esperando que se encuentren bien dentro de lo que cabe, dadas las circunstancias sanitarias por todos conocidas, doy paso al cuerpo de este gran evento. Tengo el gusto y el enorme placer de presentar ante todos ustedes a los miembros de la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, Alitral, en esta mesa de apertura titulada Alitral, Traducción Literaria, Creación Literaria y Diversidad. Tengo el gusto de presentarles a Arturo Vázquez Barrón. Arturo Vázquez Barrón es un traductor mexicano dedicado a la formación de traductores literarios de septiembre de 1982 a la fecha. En mayo de 2016, el gobierno de la República Francesa lo inviste con el grado de caballero en la categoría de las Palmas Académicas por sus 38 años de trayectoria como formador de traductores Recording in progress. literarios y por sus aportaciones a la promoción de la cultura y la literatura francesas en México y en el continente americano. En octubre de 2016, funda la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, de la que es presidente para el periodo 2017-2022. En 2019 recibe el premio Italia Moraita en la categoría de trayectoria en traducción. Como traductor literario independiente, ha traducido y publicado, entre otros, a Roland Barthes, Albert Camus, Aimé Césaire, Jean Cocteau, Claude-Louis Combet, Jean Ignace, Jean Genet, Marcel Jujandeau, Kuzli Lamko, Pierre Michon, Bernard Noël, Antoine de Saint-Exupéry, Annie Saumont, Michel Tournier y Marguerite Yourcenar. Arturo nos hablará sobre el surgimiento y la historia de Alitral. Adelante, Arturo.
Muchas gracias, Roberto, por esta amable presentación. Te agradezco mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, queridos colegas, queridos amigos, a todo el público que nos acompaña. Bueno, voy a empezar esta primera ronda de intervenciones con un breve resumen de los antecedentes de Alitral. ¿Cómo fue que se gestó el proyecto y cómo se fue volviendo una realidad? La idea empezó a surgir en el Seminario Internacional de Formación de Traductores Literarios del Instituto Francés de América Latina, IFAL, que coordiné de 2004 a 2014 en Ciudad de México. Era un seminario que se diseñó para ofrecer un espacio de formación y de reflexión y que estaba dirigido a traductores de Latinoamérica y España que estuvieran en el inicio de su carrera profesional, es decir, que contaran al menos con un libro traducido y con un máximo de 3 libros traducidos. Debido a la apuesta multinacional con la que se diseñó el seminario, surgió pronto una evidencia. No era posible pensar la traducción en el mundo hispanoamericano solo desde una de sus variantes. La riqueza del seminario mexicano desde el principio fue que logró conjuntar y dar relieve a la diversidad de españoles que configuran el mosaico tan espectacular de nuestra lengua común. Y desde ese momento empezó a surgir de manera clara una segunda evidencia de igual importancia que la primera. Todos compartíamos una problemática profesional similar, marcada en todas nuestras latitudes por una precariedad profesional que se traduce en tarifas bajas, contratos abusivos o de plano inexistentes, y que nos condena a una invisibilidad que lastima de manera grave nuestro estatus de autores, reconocido por la ley. Ahí se empezó a gestar la idea de crear una especie de parlamento transnacional conformado por los traductores editoriales al español y que constituyera un frente unido desde donde se estableciera la igualdad de todas las variantes del español, se defendieran nuestros derechos, se luchara conjuntamente en contra de la precarización profesional en la que nos encontramos y desde la cual se buscara la dignificación de nuestro oficio y la visibilización de nuestro papel como agentes en la cadena de producción del libro. Todo esto nos parecía posible y deseable, pero no teníamos el instrumento concreto. Sabíamos que solo se podría lograr si conjuntábamos fuerzas para poder transformar el diálogo en acciones concretas, pues sabíamos que por separado no íbamos nunca a lograr cambiar las cosas. En resumen, había que hacerlo a partir de la puesta en común de un conjunto de buenas prácticas que ya estaban vigentes en algunos países y sectores del mundo editorial hispanoamericano, pero que siguen estando lejos de ser el común denominador. En resumen, se había sembrado la semilla de la que poco después surgiría la acción concreta para conjuntar los diferentes esfuerzos gremiales que ya existían por separado. El objetivo central fue claro: mejorar nuestras condiciones laborales en todo el ámbito iberoamericano, por un lado, y dar a cada una de nuestras variantes el lugar preponderante que les corresponde. Poco tiempo después, el 25 de abril de 2017, las 4 asociaciones que aglutinan el mayor mercado editorial de la traducción literaria al español, firmamos una declaración de intenciones en la que establecimos los principios rectores de lo que posteriormente se llamaría, y se llama ahora, Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, Alitral. Más adelante veremos en pantalla la declaración de intenciones con las reivindicaciones específicas de, que nos abocamos a firmar. Yo me voy a quedar ahí y le cedo de nuevo la palabra a Roberto para lo que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Tenemos a continuación la participación de Mateo Cardona Vallejo. Mateo Cardona Vallejo es traductor de literatura y humanidades, del francés y del inglés al español. Ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, ACTI,
donde creó la sección de traductores de literatura, Acti Literaria, que dirige actualmente. Es miembro fundador de Alitral y formador de traductores literarios en el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad del Rosario, y como tal también imparte talleres especializados. Mateo fue ganador en 2011 de la beca de traducción del francés al español de obras de lingüística o estudios literarios del Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo, con la obra Mijaíl Bajtín, El principio dialógico, de Zvetan Todorov. Se le confirió en 2016 la Beca Nacional de Traducción y D'Artes con la novela Sylvie, de Gérard de Nerval, y en 2019 fue uno de los seleccionados para realizar la residencia Loren Coincidencia en Suiza para traductores literarios. Mateo nos hablará acerca de la experiencia de la Cantera 2018 que tuvo lugar en su país. Adelante, Mateo. Muchas gracias, Roberto. Y aprovecho que me cedes la palabra para saludar a todos los colegas que estamos aquí reunidos felizmente. Y retomando las palabras que acaba de generosamente darnos Arturo, es cierto, en abril de 2017 suscribíamos las cuatro organizaciones fundadoras de Alitral nuestra declaración de intenciones. Pues un año después, nuestro primer logro concreto fue la Cantera de Traductores 2018, concebida como un espacio de formación y de encuentro con de los traductores literarios de todas las orillas del español. Durante cinco intensas jornadas de seminario que tuvo lugar en la sede de Yerbabuena del Instituto Caro y Cuervo, del 13 al 18 de abril, 20 traductores noveles de nacionalidades argentina, chilena, colombiana, española y mexicana perfeccionaron sus aptitudes y conocimientos sobre traducción de textos literarios, cotejaron y compartieron sus distintas variedades del español y estrecharon, cómo no, lazos de cooperación y de amistad. En esa primera edición de la cantera, se manejaron tres lenguas de trabajo en textos literarios del alemán, francés e inglés. También se discutieron los distintos marcos legales en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. Hablamos sobre nuestros respectivos mercados laborales, las condiciones de trabajo del sector y la ética de la traducción. La cantera de traductores de 2018 se celebró bajo los auspicios, ya lo mencioné, del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, la Fundación Suiza para la Cultura Pro Helvetia, la Casa de Traductores Loren, en el marco de su programa Loren América Latina, y la Fundación Avina, a las que Alitral agradece hasta el día de hoy su generoso patrocinio. Desde entonces empezamos a preparar la siguiente cantera de traductores. Somos tercos y aunque debido a la pandemia no ha podido tener lugar aún por obvias razones, pues persistimos en el empeño. Y en cuanto sea posible, volveremos ahora enriquecidos con la presencia de Abrates y de nuestros colegas brasileños. Quiero cerrar esta breve intervención reiterando que Alitral expresa su firme determinación de seguir promoviendo los objetivos establecidos en su carta fundacional, en la defensa de los derechos de los profesionales, de su presencia en la sociedad y de su formación permanente en beneficio de la cultura y del español. Muchas gracias, Roberto. Bienvenidos, colegas. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, por tu participación. A continuación, tenemos la intervención de Estela Consigli. Estela Consigli es traductora de obras de ensayo y literatura del francés y del inglés al español. Ha traducido, entre otros autores, a Maurice Merleau-Ponty, Antonio Negri, André Green, James Gurney, Philippe Lechermeyer, Olivier Christin y Philippe Artier.
Es vicepresidenta y coordinadora de la Subcomisión de Traducción para Editoriales y Derechos de Autor de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, ATI, desde el año 2012. Y también es co-coordinadora de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria desde su creación en 2015. Formó parte del equipo de redacción de los proyectos de ley de traducción autoral presentados al Congreso de la Nación Argentina en 2013 y 2015. Por supuesto, Estela también es miembro fundador de Alitral. Ella nos va a hablar sobre otras actividades relacionadas precisamente con la agenda de Alitral. Adelante, Estela. Hola, muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Gracias nuevamente a Brates por este espacio en su congreso. Me toca así contarles otras cosas que Alitral viene haciendo desde su creación. Y bueno, como punto de partida de Alitral, luego de la historia de gestación que desarrolló tan claramente Arturo, en abril del 2017 presentamos a Alitral en las cuartas jornadas de traducción editorial de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y esto sucedió en una mesa redonda integrada por el presidente de ACE Traductores en ese momento, Carlos Fortea, y las autoridades de la ATI. Eran su presidenta, Marita Propato, la secretaria en ese momento, nuestra querida Lucila Cordone, que lamentablemente falleció a fines del año pasado y extrañamos mucho, y estaba yo como vicepresidenta también. Presentamos la declaración de intenciones de Alitral como documento fundacional, de modo simultáneo entre las cuatro asociaciones integrantes de la alianza en ese momento, como bien comentó Mateo. Por cuestiones de tiempo no voy a poder detenerme en su contenido, pero pueden leerla, ¿sí? de esa declaración en nuestro blog, el blog de Alitral, y también Claudia tendrá la amabilidad de compartirles el enlace para que ya lo tengan a mano. Como bien dijo Mateo también, en abril de 2018 tuvo lugar la primera acción de capacitación de Alitral, la cantera de traductores literarios. Allí se hicieron carne las prioridades de Alitral, que se plantaron sus insignias, digo yo, que son la formación permanente, la diversidad y los derechos autorales de los traductores. En efecto, en la cantera se trabajó especialmente en la primera de esas insignias, que es la formación permanente, pero también en promover el valor de la traducción literaria como puente entre diferentes culturas y tiempos, el de la diversidad de las lenguas como riqueza humana, el de los derechos de los traductores como autores, para poder potenciar su capacidad creativa y la calidad de su trabajo. Podrán leer algunas reseñas escritas por los participantes de esa cantera también en nuestro blog. Luego, en septiembre de ese mismo año, Carlos Fortea volvió a representar a Alitral en Buenos Aires en las Jornadas Internacionales de Traducción Comparada llamadas Variedades Regionales de las Lenguas en Traducción, que puso el acento en la segunda de estas insignias, que es la diversidad. Las actas de esas jornadas están plasmadas en la página del Instituto Cervantes, por si quieren verlas. En cuanto a la tercera insignia, los derechos de autor, no por eso menos importante que las otras dos, por supuesto, a comienzos del 2019 elaboramos una lista de las 6 condiciones mínimas e ineludibles para firmar un contrato de traducción editorial. Se trata de condiciones basadas en tratados y recomendaciones internacionales, así como en leyes de propiedad intelectual que rigen en varios países, en la mayoría, digamos. También este documento está en nuestro blog y Claudia les va a proporcionar, por favor, el enlace. Y lo podremos ver también, estará en pantalla en la segunda, segunda pausa que tendremos en este encuentro. Además, en defensa de esos derechos, cuando es necesario, Alitral se pronuncia ante casos de maltrato a los traductores de parte de las editoriales o los alerta ante prácticas injustas de algunas de ellas. Como parte del trabajo de promoción de la traducción literaria, también hemos celebrado en 2019 y 2020 el Día Internacional de la Traducción con mesas redondas y lecturas de textos literarios en diversas lenguas y variedades del español. Y a partir de este año, felizmente, se sumarán las variedades del portugués.
Y sí, en marzo de 2020 habíamos lanzado la convocatoria a la segunda cantera de traductores que preveíamos realizar en México en noviembre en el marco de la FIL de Guadalajara, pero bueno, la pandemia nos lo impidió, pero no cejamos en nuestra voluntad de realizarla, así que pensamos en lanzar nuevamente la convocatoria en el 2022, por supuesto. Finalmente, en septiembre de 2020, anunciamos la maravillosa noticia de la incorporación de Brasil a Litral a través de Abrates, y fue un ingreso que implicó un gran crecimiento en la promoción de la traducción literaria, y lo sigue haciendo, ¿no?, en la defensa de los derechos de los traductores y en la revalorización de la diversidad cultural y lingüística. El grano de arena que a Litral aporta a estas causas se ve sin duda fortalecido con esa incorporación. También Alitral ayuda a difundir, acompaña y apoya iniciativas de entidades afines que trabajan en estos mismos lineamientos y que a su vez son entidades que nos apoyan, como son, entre otras, LOR en América Latina, la Fundación Suiza para la Cultura Pro Helvecia, el Foro Internacional de Autores, el Encuentro Internacional de Traductores Literarios de México, la Federación Internacional de Traductores en su regional Latinoamérica, el Instituto Caro y Cuervo y la Escuela de Otoño de Traducción Literaria, y por supuesto otras asociaciones de traductores amigas. Gracias a todos ellos. Y cedo la palabra otra vez a Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Estela. A continuación tenemos la participación justamente de Abrates a través de Giovanna Lester, mejor conocida como Gio. Gio es actualmente presidenta de Abrates. Ha ejercido varios cargos en diferentes asociaciones. Fue secretaria de Abrates de 2018 a 2020. Fue vocera de la American Translators Association, ATA. Fue cofundadora y expresidenta de la sección Florida de la ATA, es decir, de la NATIF, la Asociación de Traductores e Intérpretes de Florida, por sus siglas en inglés, y también formó parte de la NAJIT, la Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores Judiciales de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, en la que fungió como copresidenta del Comité de Medios y como editora curadora del blog de la institución, The NAJIT Observer, de 2016 a 2020. Como su asociación es la que se ha sumado más recientemente, ya lo dijeron mis compañeros, quisiera preguntarle a Gio, ¿qué significa para Abrates formar parte de Alitral? ¿Por qué Abrates ha considerado importante sumarse finalmente a la agenda de Alitral? Adelante, Gio. Cosa de intérprete, siempre me olvido de activar el micrófono. Perdón. hablar de eso, voy a hablar en portugués. Sempre tivemos no Brasil muita curiosidade quanto às atividades dos nossos colegas, me refiro dentro da Abrates. Isso enriquece o nosso desempenho. Quando fomos contatados pela Alitral, foi um momento bastante propício, porque estávamos já passando por certas dificuldades na área de tradução literária. Assinamos o nosso acordo de cooperação em 2020 e nossa primeira missão depois disso já foi um sucesso. Foi a celebração do Dia Internacional da Tradução, que teve uma repercussão imediata. Foi muito bem recebido. E continuamos discutindo assuntos relativos aos direitos trabalhistas, que é um discurso que não acontece com frequência no Brasil. Há muita reclamação, há pouca ação no sentido de resolver problemas, porque falta apoio. O seu histórico, então, nos ajuda nesse aspecto, nos dá uma ideia do que podemos fazer. Além disso, pelo fato de que vocês têm, dentro da Abrates, nós temos, perdoe, acabo de entrar, nós temos muitos profissionais de outros países, podemos ter uma visão mais como um caleidoscópio, né, múltiplo, do que está acontecendo dentro do setor, o que é muito importante.
E por causa dessa nossa associação com a Litral, com a Metli, com a Arte, com a Act, acabamos também dentro da própria Abrates de criar um segmento dedicado à tradução literária em nosso programa de educação à distância, que foi também bastante bem recebido. Nesse programa, nós falamos do aspecto comercial da tradução literária, do aspecto mecânico da língua, das influências pessoais no trabalho do tradutor. E participar da Litral é como abrir uma janela que nos permite vislumbrar a realidade de um grupo específico de profissionais. É uma vantagem para nós e para o trabalho que nós, Abrates, pretendemos fazer como associação representativa de todos os componentes da classe. Nós somos muito gratos a todos vocês, a Litral e seus membros, a Metli, ATI, ACTI, ACI, por seu trabalho e pelos resultados já alcançados. Estamos certos de que essa parceria vai transcender mandatos e continuar a florescer por muitos anos. Então, eu passo a palavra de volta ao Roberto e espero ter respondido. Interessante. Muito obrigado pela sua participação, querida. A continuação... A honra é minha. A continuação, temos a participação de Vicente Fernández. Vicente Fernández é tradutor de literatura griega moderna. Ha traducido autores como Cavafis, Seferis, Gatsos, Hatsopoulos y Sotiropoulou. Actualmente es profesor de traducción en la Universidad de Málaga y fue director entre 2016 y 2019 de Trans, revista de traductología de dicha universidad. Ha ganado en dos ocasiones, en 1992 y en 2003, el Premio Nacional de Traducción de España. Ganó también en 2012 el Premio Nacional de Traducción de Grecia en la modalidad de mejor traducción del griego a una lengua extranjera. En la actualidad es presidente de la sección de traductores de libros de la Asociación Colegial de Escritores de España, ACE Traductores, a cuyas filas se integró en 1990. Por último, pero no por eso menos importante, para cerrar con broche de oro esta primera mesa, Vicente nos hablará acerca de los principios fundamentales en los que se sostiene la agenda justamente de Alitral. Adelante, Vicente. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes o buenos días desde Málaga. Saludos a todas las personas que nos acompañan en Argentina, Brasil, Colombia, España, México o en cualquier otro país. Muchas gracias una vez más a Abrates por su amistosa acogida. Antes de seguir adelante, amigas, amigos, representantes de las asociaciones que componen a Litral, Arturo, Claudia, Estela, Roberto, Gio, Mateo, aunque ya lo sabéis, quiero deciros que es una verdadera satisfacción para mí compartir esta mesa, compartir con vosotras, con vosotros, este encuentro, representar aquí a ACE Traductores. Nuestras asociaciones tienen mucho en común, por eso se han aliado. Luchamos todas por el respeto de las leyes de propiedad intelectual, por la validez efectiva de la condición autoral del traductor, por contratos legales, por tarifas justas, por un tratamiento fiscal adecuado, por nuestra visibilidad, por el reconocimiento de nuestra aportación a la cultura y a la creación de riqueza. Practicamos la solidaridad y el apoyo mutuo. También eso lo tenemos en común. Nuestras asociaciones son espacios de encuentro, de formación, de asesoramiento. Con Alitral, esas luchas y esas prácticas se ensanchan. El intercambio de información y experiencia entre nuestras asociaciones nos fortalece, amplía nuestros horizontes. Alitral nos hace, además, mejores,
porque es un crisol de solidaridades, un esfuerzo de entendimiento desde la diversidad, por una causa común, por una causa justa. Alitral es lo mejor de cada una de nuestras asociaciones, lo mejor de cada una de nosotras. Alitral era necesaria y es necesaria. Vivimos desde hace años un proceso de concentración internacional del mercado editorial. Lo vivimos claramente en nuestros ámbitos lingüísticos, en el ámbito del español. Es verdad que ese proceso provoca también como reacción el surgimiento en todos nuestros países de editoriales independientes. Los grandes grupos editoriales no ocupan todo el espacio, pero sí ocupan casi todo el espacio, ocupan una gran parte del espacio y tienen poder y recursos para imponer su ley en Bogotá y en Barcelona, en Buenos Aires y en Ciudad de México, en América y en Europa. Nosotras, que no queremos imposiciones, que queremos negociación, que queremos acuerdos de buenas prácticas, tenemos nuestro trabajo, nuestra lucha, nuestra solidaridad. Nosotras tenemos Alitral. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Vicente. Muy atinadas tus palabras y motivo para reflexionar y reflexionar. Muchas gracias también a todos nuestros ponentes. Es un honor para mí, como ya lo dijo una colega en Ametli, es para mí un honor estar entre los gigantes de la traducción literaria hispanoamericana. Y bueno, a continuación abrimos un espacio muy conciso para nuestros invitados, para que nuestros invitados especiales puedan interactuar y responder dudas y preguntas por parte de nuestro público. Para eso tenemos 15 minutos. En ese sentido, les pido que si hay algunas dudas o preguntas. Ok, entonces la gente todavía ha mandado saludos, las personas que se han estado conectando, más que dudas y preguntas. Entonces, más bien los invito a todos ustedes, queridos colegas, que en función de sus intervenciones puedan, pues ustedes más bien complementar visiones, discutir entre ustedes o charlar algunos puntos que les hayan parecido más relevantes. Por favor. ¿Quién se anima? Vamos en el mismo orden, sugeriría yo. Arturo. Como quieran, es decir, aquí más bien quien alce la mano para poder decir algo. Bueno, mientras se animan, yo les paso, digamos, algunos saludos de Marita Propato, también Lucía Dorín manda saludos, Sandra Fuentes Vilchis saluda a Arturo, Nina Riveros manda saludos desde Colombia, Lilian de la Vega saluda desde Morelos, México, y sí, ok, bueno, esos son los saludos. Y bueno, ¿ibas a decir algo, Mateo? En efecto, Roberto, mientras nosotros estamos pendientes de los saludos y de los mensajes y de las eventuales preguntas vía nuestras fanpages de Ametli, de Alitral, noto que hay un movimiento inusitado en WhatsApp desde el grupo que creamos con los alumnos de la cantera de 2018. Ahí nos están viendo, están emocionados y yo les quiero enviar a Maca, a Elena Preciado, la primera en España, la segunda en México. Besos y abrazos desde aquí. Eso. Y a Camila Fada también, hasta Chile. Ah, también está Camila. Sí. Muy bien.
En ese sentido, Arturo, tu micrófono, Arturo. Perdón. Bueno, me gustaría comentar rápidamente, a partir de la muy bonita presentación que nos diste, Vicente, te agradecemos mucho, la verdad, es muy, muy sentidamente. Resumiste de manera muy importante y muy clara el espíritu político y estratégico de Alitral. Alitral es una creación colectiva. Nos regimos colegiadamente, todas las decisiones las tomamos entre todos y todos hemos ido aportando desde nuestra propia trinchera y desde nuestra propia particularidad laboral, porque tenemos muchas cosas en común, como lo dije en mi pequeña presentación, pero también tenemos particularidades. Entonces, es a partir de la voluntad de poder generar estrategias comunes, independientemente de nuestras diferencias, como Alitral fue posible. Entonces, ahora que se añade Brasil, pues las perspectivas se han abierto muchísimo. Y bueno, Alitral es muy joven, eso hay que decirlo. Tenemos apenas una cantera, tenemos una declaración de intenciones, tenemos un documento de puntos básicos e irrenunciables en un contrato, etcétera. Pero es a partir de ahora cuando realmente las acciones de Alitral van a empezar a volverse tangibles y van a empezar a tener resultados, porque esta pelea no es una pelea inmediata, no es automática. Hay muchas cosas que cambiar. Destruir los paradigmas contractuales en los que hemos vivido durante muchos años es algo completamente complicado. Es muy complejo y no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Entonces, bueno, la pelea es muy amplia. De hecho, lo que quería comentar es que cuando empezamos a pensar en las primeras reuniones que tuvimos, ¿cómo nos íbamos a llamar? Discutimos mucho sobre lo iberoamericano y decidimos que se llamara así nuestra alianza por una razón muy sencilla. Había que contemplar también a Brasil y Portugal. Entonces, no la entrada de Abrates no es en realidad una circunstancia accidental. Estaba planeado de alguna manera. No sabíamos muy bien cómo iba a poder ser, pero estaba planeado de alguna manera desde el nombre que decidimos adoptar. Y esto quiere decir una pelea mucho más amplia que rebasa los confines nacionales de las cinco asociaciones que conformamos y que esperamos en un momento dado pueda crecer con más asociaciones de repente, ¿no? Entonces, tal vez no haya preguntas un poco porque a lo mejor el público no sabe muy bien qué nos pueden preguntar, pero yo me creo gustaría que hacer un comentario. Sí, claro, Gio. Uh-huh. Yeah. Arturo, lo que dijiste es muy importante, eso de que la presencia de Brasil no es accidental. Si ustedes no hubieran venido hasta nosotros, con toda certeza habríamos nosotros ido hasta ustedes, porque la situación de los traductores literarios en Brasil también necesita atención. Y nosotros de Abrates no tenemos la preparación para solucionar todo. Y además no tenemos la experiencia. Poder contar con el conocimiento de todos para que juntos podamos ayudar uno al otro. Porque los problemas de Colombia no son los mismos de Brasil, ni de España, ni de México son distintos, pero los esfuerzos para solucionar los problemas sí pueden ser compartidos. Podemos utilizar este conocimiento colegiado para crear quizás un producto que acomode las necesidades de todos. Por eso es muy importante para nosotros de Abrates estarmos involucrados con ustedes, involucrados,
porque queremos crecer. Esta es una manera de crecermos también. Y retomando justamente estas últimas palabras de Gio, tenemos el tiempo un poco medido, Vicente, nada más te pido ser un poco más conciso. Vicente. Solo quería decir que estamos, de algún modo, todavía empezando, tenemos mucho futuro, y un aspecto importantísimo para mí es que en este tiempo en que llevamos trabajando, a pesar de las dificultades, a pesar de no haber podido repetir las canteras, estamos creando una gran confianza entre nosotros, entre nosotras, entre nuestras asociaciones. Estamos avanzando en una cultura común, podríamos decir, una cultura compartida, que incluye las diferencias. Y eso nos da realmente el fundamento para poder aspirar a luchar juntos, no solo pensar, no solo intercambiar información. Y en ese sentido creo que el futuro nos pertenece. Y justamente retomando las palabras tanto de Arturo, Mateo y todos mis colegas, creo que el mensaje fundamental y el mensaje que debemos de lanzar con fuerza es que el futuro le pertenece a las alianzas. Y a Litral, siendo, digamos, una alianza de vanguardia, tiene, digamos, ahora de aquí en adelante una voz importante que puede alzarse en el contexto de internacional, justamente editorial. Estela. Sí, simplemente quería agregar, subrayar esto último, digamos, que la palabra alianza es muy importante tanto en Alitral como en cada una de nuestras asociaciones. En la ATI específicamente, o sea, es uno de nuestros puntos principales, trabajar en conjunto, siempre incentivamos eso, desde un trabajo de traducción que pueda ser compartido, que siempre va a ser más enriquecedor, se puede hacer individual, pero es muy enriquecedor y eso lo hemos vivido todos, creo, trabajar en conjunto, hasta tender lazos con asociaciones, con entidades afines a nivel nacional, internacional, con instituciones extranjeras, que cada vez es más fácil, ¿sí? Con esto de la virtualidad es cada vez más fácil tender lazos y conectar a colegas que están en otras partes del mundo y que nos damos cuenta de que viven las mismas dificultades que cada uno de nosotros. Y esto lo estamos viviendo también con esta conexión que tenemos ahora con el Foro Internacional de Autores, que vemos que estas realidades se repiten en Asia, en África, en todas partes. Así que, o sea, yo personalmente, la ATI, mis colegas de la ATI también lo sé, pero personalmente a mí me emociona mucho esto de poder conectar y ver que estas realidades son comunes y que juntos podemos hacer cambios de a poco. Es muy importante e invito a todos mis colegas a eso, relacionarse, estar en contacto y trabajar en conjunto para poder lograr mejoras en nuestras condiciones de trabajo. Nada más. Gracias, querida Estela. Creo que con tus palabras podemos reforzar justamente, digamos, el mensaje de que la fuerza está en la alianza y no en la separación. Que en la medida en que las agendas de cada una de nuestras asociaciones pueda hallar justamente la coincidencia, podremos, digamos, alzar mucho más la voz en cuanto a las cuestiones de los traductores literarios y sus derechos se refiere. Voy a leerles algunas cosas que tenemos por acá de Ámbar Ololiuki. Saludos, Arturo, un honor ser su alumna y gracias a todos por abrir el camino a generaciones futuras. Elena Preciado pregunta sobre la próxima fecha de la cantera. Acabamos de decir hace un momento que en 2022 estaremos viendo qué fecha será la conducente. Marga Mies y Juan Carlos Calvillo preguntan también qué pasos están dando para abolir los derechos universales de traducción, es decir, cuando son para todo el mundo hispanoparlante, en lugar de para cada país individual. ¿Quién podría responder algo al respecto? Adelante, Estela. A nivel alitral, digamos,
Creo que eso es un, o sea, no hemos tratado específicamente ese tema, pero sabemos que todas estas asociaciones que integran a Litral, cada una de ellas está insistiendo paso a paso con los ejemplos de sus modelos de contrato, insistiendo en que cada contrato en forma individual bregue por esa cláusula, ¿sí? Que los derechos de traducción no sean totalmente universales, que se puedan distribuir, ¿sí? Pero bueno, sabemos, como dijo Arturo, son trabajos que se hacen gota a gota, durante muchos años, como para que los editores se den cuenta de que no es perjudicial para ellos hacer aceptar ese tipo de cláusulas, y que nos conviene a todos, como creadores, como editores, como, o sea, de a poco que el mercado vaya entendiendo las necesidades de los creadores, de los traductores. Gracias, Estela. ¿Alguien más? Solo agradecer el apunte, y en la línea de lo que ha dicho Estela, pues añadir que quizás sea un asunto para tratar en la literal como uno de los asuntos que interesan a nuestras asociaciones y a nuestra gente, y un asunto en el que tenemos que tener voz, ¿no? Y proyecto común, quiero decir, sí. Gracias. O problema, na minha percepção, o problema é esta palavra comum, porque cada país tem suas próprias leis e temos que respeitá-las. E acho que o trabalho inicial seria a conscientização do profissional, porque a nossa voz conjunta soa mais alto, retumba mais forte. E se cada um dos profissionais que trabalham nesta área se juntam à voz da Litral, poderemos ter um efeito muito maior, poderemos ter um impacto muito maior, que é o que gostaríamos de ter. Definitivamente, Gio. Arturo. Sí, gracias, Roberto. Solo añadir algo que me parece importante, porque creo que la pregunta estaba planteada desde una perspectiva muy concreta, y era qué pasos están haciendo en este momento para este asunto. En ese sentido, la respuesta es todavía no llegamos a ese punto, como lo comentaba Estela. Cambiar el esquema contractual, el paradigma contractual en el que vivimos, es muy complicado desde la perspectiva global de Alitral, porque no todos los países que configuran la alianza están en el mismo momento. Hay avances mayores en algunos y avances menores en otros. Y digamos que por lo pronto lo que hemos tratado de hacer es empezar a hacer acciones en conjunto para tratar primero de homologar ciertas cosas que podrían parecer más importantes en este momento, como por ejemplo transformar el esquema contractual actual en un esquema mucho más benéfico para nosotros, que reconozca nuestra autoría y que nos reconozcan los pagos como adelanto de regalías. Es decir, que se deje poco a poco atrás el contrato por prestación de servicios, que nos despoja para siempre, en muchos casos, de nuestro derecho patrimonial sobre nuestras creaciones. Entonces, en ese sentido, eso nos parece por lo pronto más urgente, y es muy complicado de cambiar, porque es ahí en donde tenemos una traba en todas partes, porque incluso en España, que es en donde los logros han sido mayores, de todas maneras tienen todavía ese problema. Entonces, vamos poco a poco. La pregunta es adecuada, pero no la hemos abordado, como decía Estela, por esta razón, digamos. Lo hemos platicado, etcétera, pero no hay todavía una acción establecida al respecto. Pero va a venir. Entonces, como decíamos, vamos paso a pasito. Es muy complicado.
Son muchas las voluntades que hay que romper en ese sentido, que van en contra de nuestros intereses. Y no es, romper esos esquemas, establecer paradigmas nuevos es bastante, bastante complicado, sobre todo porque hay una muy claros intereses económicos que están en juego ahí. Y romper eso es muy complicado. Queridos, como, no sé si alguien más quiera añadir algo. Pero... Queridos, como puede verse, esto es motivo de un gran debate que seguramente vamos a estar dando en posteriores encuentros. A mí, por lo pronto, me alegra mucho, digamos, haberlos escuchado, porque son la voz cantante en medio de un mundo editorial mucho más amplio y complejo, en donde creo que a través de su voz, la voz de los traductores literarios del mundo, por lo menos hispanoamericano, está presente. Y yo celebro eso. Quiero despedir esta mesa con algunos comentarios que nos manda la gente. María Teresa Priego nos manda saludos desde México. Gracias, María Teresa. A Dani B., saludos desde Buenos Aires. Mariana Serrano Salamea, saludos desde Bogotá. Yo aquí doy por cerrada la participación de la mesa de Alitral. Invito a que nuestro público descanse un poco, vaya a tomar agua, café, lo que sea, y nos vemos de regreso a la 1:00 p.m, si me hacen ustedes el favor, y les agradezco a todos los participantes de esta gran mesa de Alitral. Muchas gracias por su participación, nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.
muy cordial saludo para iniciar la segunda parte de este grato encuentro de hoy. La Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria Alitral tiene el enorme placer de darles la bienvenida al Brasil y a todos nuestros colegas de Abrates, quienes ahora forman parte entrañable de nuestro colectivo. Pues bien, a manera de homenaje en su honor, queremos destacar la obra de las traductoras del portugués al español en medio de estos difíciles tiempos de pandemia, a las buenas prácticas entre editores y traductores, y así como al valor de la diversidad. Me complace, pues, presentarles a Amália Sato, desde Buenos Aires, profesora de letras, profesora en letras de la UBA. Amália es editora de la revista literaria Tokonoma. Sus espacios de ilusión cultural son Japón y Brasil. Amália ha sido docente de español para brasileros en la Fundación Centro de Estudios Brasileiros. De los traductores, y de los autores traducidos del portugués, ella destaca a Haroldo de Campos, con Brasil Transamericano, El Arcoíris Blanco, Ideograma, Lógica, Poesía, Lenguaje, a Jorge Amado con la traducción de Doña Flor y sus dos maridos y Sudor, Clarice Lispector con Revelación de un Mundo, Luis Augusto Fischer con Machado de Assis y Borges, Vilma Arias con La Tercera Pata, Julia López de Almeida con Ellas y Ellos, Renato Ortiz, Lo Próximo y Lo Distante, Japón y la Modernidad Mundo, y los relatos de Reinaldo Moraes con Los Hijos de la Chinoise, Ronaldo Correa de Brito con Matarife, Laura Herber con Mosca contra el Vidrio y Emilio Fraya con Sebastopol. Hoy Amália nos leerá un pasaje de la obra Ideograma, Lógica, Poesía y Lenguaje de Haroldo de Campos, Ernest Fenollosa y Sergei Eisenstein, publicada en Buenos Aires por Gog y Magog en 2019. Amália, querida, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Mateo. Gracias a esta invitación tan importante, a todas esas instituciones que trabajan en pro de la buena traducción. Y bueno, voy a leer entonces un fragmento. Voy a empezar en portugués y después me voy a deslizar hacia el español del libro que anunciaste, Ideograma, Lógica, Poesía, Lenguaje. Es la página 39 del original, Função Poética e Ideograma. Embora Fenollosa, como praticante de poesia, não tivesse conseguido ultrapassar o nível convencional da belle lettre do seu tempo, a verdade é que, como teórico, como poetista, intuiu os mecanismos profundos de sua arte e foi capaz de prover instrumentalmente as necessidades do futuro. Em sentido análogo, se poderia dizer que Saussure, embora desintonizado com respeito à prática poética que lhe era contemporânea, Mallarmé, em primeiro lugar, e sí, volcado por completo a la poesía de la antigüedad, védica, grecolatina o germánica, su contemporáneo Giovanni Pascoli solo le mereció atención en tanto cultor erudito del arte latino de poetizar, anticipó Mallarmé con sus anagramas una concepción de la invención de la poesía que encontraría su respuesta más cabal, no en los sellados arcanos del pasado, sino en el hacer del futuro, inaugurado justamente por el ejemplar radicalismo mallarmiano. Mallarmé, por otra parte, a modo de lingüista aficionado, le brindó, en desapercibido contrapunto de circunstancia, su propia teoría alfabético-aliterante, mientras soñaba que la ciencia un día pudiera escribir la historia de las letras del alfabeto, según se lee en su Le Mot Anglais de 1877, también anunciado como Petit
filología a l'usage de classe et du monde. Sería bueno enfatizar a esta altura que uno de los objetivos primeros del ensayo de Fenollosa es la traducción de poesía, entendida como operación recreadora. Por allí comienza su discrepancia con los sinólogos. Tal vez sea demasiado esperar que eruditos ancianos que pasaron su juventud combatiendo con obstinados caracteres chinos sean también exitosos poetas. Hasta los versos griegos podrían haber tenido una mala recepción si los que de ellos nos abastecen se hubieran contentado obligatoriamente con los patrones provincianos de la versificación inglesa. Los sinólogos deberían recordar que el propósito de la traducción poética es la poesía y no las definiciones literarias de los diccionarios. Bueno. Muchas gracias, querida Amalia. A ver la pantalla. A ver. ¿Me ves, Mateo? Yo te veo solo a vos ahora, perdón. No sé qué pasó. Veo la hoja del libro. Yo veo la hoja del libro. Sí, y nada más. Ok. Desactivo el audio, Mateo, y el video, no sé, decime. Ahí está, ahí los veo, perdón. Gracias, gracias. Bueno, a continuación tengo el gusto descomunal de darle la bienvenida a mi compatriota y amiga personal, compañera de facultad, Beatriz Peña Trujillo. Beatriz nació en Bogotá, se formó en estudios literarios, pero buena parte de su vida laboral la dedicó a trabajar como editora de libros y otras publicaciones sobre derechos humanos, desplazamiento forzado por la violencia y memoria histórica del conflicto armado. Temas que en un país como el mío, que ha vivido en guerra casi toda su historia, nunca pierden su pertinencia. En cierto momento, Beatriz sintió que era hora de cambiar y se enroló con algunas editoriales, exitosamente, está sobra decirlo, en la prestación de servicios editoriales. A la par, se dedicó a traducir por placer algunas obras literarias del inglés y del portugués. Alguien del medio literario conoció por casualidad una de las traducciones del portugués que había hecho y le propuso publicarla. Desde entonces, no ha dejado de traducir, especialmente del portugués. En 2008 y 2012, fue incluida en la lista de honor de la IBI por las traducciones de El ojo de vidrio de mi abuelo, de Bartolomeu Campos de Queiroz, y Bárbara bajo la lluvia, de Nilma Lacerda. En 2013, el Instituto Caro y Cuervo publicó su traducción de La historia de la lengua portuguesa, de Ivo Castro. En 2018, ganó la beca de traducción del portugués de Lidartes, cuyo resultado fue el libro de cuentos populares, Cuentos míticos del sol, de la aurora y de la noche, de Teófilo Braga, del que nos ofrecerá una muestra. Beatriz, te cedo la palabra, querida. Gracias, Mateo. Bueno, primero quiero hacer un reconocimiento a Mateo, porque yo he sido muy, muy poco dada a militar en estas causas de la traducción literaria y él con paciencia y con constancia me ha guiado por el camino y bueno, pues y justamente lo que voy a hablar hoy después de la lectura será un conflicto que hubo por censura y agradezco de verdad a Mateo que se haya preocupado por esto y que no haya dejado las cosas en la invisibilidad natural que siempre hay aquí en este país con respecto a todas esas cosas y me haya impulsado a presentar pues mi denuncia, que será lo que haré. Comienzo entonces con
el libro, un cuento del libro Cuentos de la Aurora, del Sol y de la Noche, de Teófilo Uraga, que fue quien recogió los cuentos de la tradición oral. Y leo el cuento La del Balcón, primero en portugués y después en español. A la baranda. Era uma vez um mercador que tinha uma filha linda como as estrelas e ladina como os diabos. Pegado à varanda dela era o quintal do rei. Todas as tardes ela ia regar as suas flores e tinha um grande manjericão. O rei começou a gostar muito dela e já esperava a hora certa para ver e perguntava-lhe sempre: Oh, menina, visto ser de tanta discrição, há-me saber dizer quantas folhas tem no seu manjericão? Ela dava-lhe o troco dizendo: Vossa Majestade, que sabe ler, escrever e contar, há de saber quantos vagos de areia tem o mar? E aqui sigo em espanhol. O rei, então, começou a ver se podia jogar-lhe uma broma à muchacha e aproveitou uma ocasião em que o mercader havia saído da cidade. Buscou uma tienda de chucherias e, vestido de mercader ambulante, foi à casa dela. A hija do mercader deixou entrar a mulher. El rey llevaba un lujoso anillo que dejó fascinada a la muchacha. Ella lo elogió mucho, triste de no poder comprarlo, pero la mercadera le dijo: Niña, yo te doy ese anillo si me das un besito. Estoy loca por ti, así sea por encima del velo que traigo en la cara. Y ojos que no ven, corazón que no siente, la muchacha le dio el beso y se quedó con el anillo. Por la tarde, cuando fue a regar las flores, apareció el rey como de costumbre. Oh, muchacha, antes de irme, vista tu gran discreción, ¿sabrás acaso decirme cuántas hojas tiene tu albacón? Y ella replicó enseguida: Su majestad, que bien sabe leer, escribir, contar, ¿sabrá acaso cuántos granos de arena hay en el mar? Y el rey, que se había quedado callado, por fin dijo: ¿Y aquel beso que me lo diste justo sobre el velo? La muchacha quería que se la tragara la tierra. Se puso muy colorada y se juró a sí misma que habría de vengarse. Así que un buen día se vistió de negra y se fue para la casa del rey a ofrecerse como criada. Pero antes se había arreglado con su criado para que por la noche él metiera en el balcón del rey a la cabra que tenían en el solar. El rey recibió enseguida a la negrita, que era muy agraciada, y temiendo que se le fugara, la metió en una alcoba junto a la suya, con una cinta amarrada al brazo de ella. Ya por la noche el rey jaló la cinta y la negrita respondió, pero apenas al rey lo cogió el sueño, la muchacha se desamarró, fue muy despacito a buscar la cabra, la puso en su lugar y se fue. Cuando el rey se despertó, se acordó de la negrita, que era un encanto, la jaló por la pita hacia su cama, pero la cabra comenzó a berrear y el rey, asustado, gritaba que tenía al diablo en su casa. Mucha gente acudió y todos vieron a la cabra en vez de a la negra en la alcoba del rey. Al otro día, por la tarde, el rey fue a ver a la hija del mercader. Ella estaba regando sus flores y él le preguntó: Oh, muchacha, antes de irme, vista tu gran discreción, ¿sabrás acaso decirme cuántas hojas tiene tu albacón? Y ella, para desquitarse, le dijo: Su majestad, que bien sabe leer, escribir, contar, ¿sabrá acaso cuántos granos de arena hay en el mar? Y entonces el rey le dijo: ¿Y el besito por encima del velo? Y ella: ¿Y la cabra que lo dejó lelo? El rey tuvo que reconocer que ella había gozado a sus costillas, pero le hizo gracia. La muchacha no quiso parar ahí. Se enteró de que el rey iba a salir de cacería, se vistió de hombre y siguió de lejos a la comitiva. Después de mucho andar, el rey dijo que pararía un rato y que lo dejaran solo. Apenas los caballeros se apartaron bien lejos, la muchacha sacó la máscara de sus alforjas, extrajo un puñal y se fue hacia el rey como si quisiera matarlo y le gritó: Bese ahora mismo el rabo de mi mula y si no, lo mato aquí de una vez. Viéndose en semejante trance, el rey, como estaba solo, besó el rabo de la mula. La muchacha volvió a su casa. Al otro día estaba regando las flores y el rey apareció y le hizo la pregunta de costumbre: Oh, muchacha, antes de irme, vista tu gran discreción, ¿sabrás acaso decirme cuántas hojas tiene tu albacón? Y ella: Su majestad, que bien sabe leer, escribir, contar, ¿sabrá acaso cuántos granos de arena hay en el mar? Y el rey: ¿Y aquel beso que me lo diste justo sobre el velo? Y ella: ¿Y la cabra que lo dejó lelo? Y el rey: No te hagas la brava, al fin y al cabo. Y ella: Y aquel beso que le dio a la mula en el rabo.
El rey se acordó de lo sucedido, le hizo mucha gracia y cuando el mercader volvió a la ciudad, fue a pedirle a su hija en matrimonio, porque con una mujer tan despierta habría de ser por fuerza muy feliz. Muchas gracias, querida Beatriz. Hermoso texto. Y bueno, ahora desde España nos acompaña hoy la muy prolífica Rosa Martínez Alfaro. Rosa es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha traducido más de 70 obras literarias, entre novelas, ensayos, literatura infantil y juvenil, y cómics del francés y especialmente del portugués, donde destacan autores africanos, portugueses y brasileños como José Eduardo Agualusa, Mia Couto, Gonzalo Tavares, Dulce María Cardoso, Pedro Rosa Méndez y Nélida Piñón, entre otros. En 2018 ganó el 18º premio Giovanni Pontiero por su traducción al español de la novela La vida invisible de Eurídice Guzmão, de la escritora brasileña Marta Batalha, de la que nos leerá un fragmento. Bienvenida, Rosa. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, buenas tardes desde España, buenos días. Muchas gracias a Litral, a Brates y a Hace Traductores por haberme invitado a participar en este congreso y estoy muy contenta por ello. Y bueno, os voy a leer la entrada de cómo arranca la novela La vida invisible de Eurídice Guzmão, que es este libro publicado en español por Seix Barral, para animar a hacerlo a quien todavía no lo haya leído, donde se ejemplifica claramente la viveza y la escritura de esta autora. Cuando Eurídice Guzmão se casó con Antenor Campelo, as saudades que sentía da irmã já tinham-se dissipado. Ela já era capaz de manter o sorriso quando ouvia algo engraçado e podia ler suas páginas de um livro sem levantar a cabeça para pensar onde Guida estaria naquele momento. É verdade que continuava a busca, conferindo nas ruas os rostos femininos, e uma vez teve a certeza de ter visto Guida num bonde rumo à Vila Isabel. Depois essa certeza passou, como todas as outras que teve até então. Por que Eurídice e Antenor se casaram, nadie lo sabe con exactitud. Unos creen que la boda se consumó porque José Salviano y Manuel da Costa ya estaban comprometidos. Otros señalan la enfermedad de la tía de Antenor como responsable de la unión, ya que ahora no podía lavar la ropa del sobrino con el jabón especial de lavanda o prepararle la sopa de arroz con pollo con trozos transparentes de cebolla. Porque aunque a Nonó le gustaba el sabor de la cebolla, detestaba su textura. Un único trozo camuflado entre las alubias era capaz de provocarle náuseas y eructos una tarde entera a base de Alka-Seltzer. Hay quien piensa incluso que Eurídice y Antenor se enamoraron de verdad y que esa pasión duró los 3 minutos de un baile lento en una fiesta de máscaras del Club Naval. La cuestión es que se casaron, con la iglesia abarrotada y un convite en casa de la novia, 200 buñuelos de bacalao, 2 cajas de cerveza y una botella de champán para el brindis en el momento del pastel. Un vecino, profesor de violín, se ofreció para tocar en la fiesta. Las sillas se pusieron contra la pared para que las parejas bailaran un vals. En la fiesta no había muchas chicas, porque Eurídice no tenía amigas. Había 2 tías, no muy ancianas, una vecina no muy vistosa, otra no muy simpática. La joven más guapa estaba en la imagen del único portarretratos del salón. ¿Quién es la chica de la foto? Preguntó un amigo del novio. Antenor le dio un codazo al amigo para decirle que aquello no eran maneras. El muchacho se avergonzó, miró a los lados, al vaso que llevaba en la mano, dejó la cerveza en la mesa y se fue a la otra punta de la sala. Fue una ceremonia sencilla, seguida de una fiesta sencilla y de una luna de miel complicada. La sábana no se manchó y Antenor se indignó. ¿Con quién has estado? No he estado con nadie. Ah, claro que sí, mujer. No, no es verdad. No me vengas con excusas, sabes perfectamente qué deberíamos haber visto aquí.
Sí, lo sé, mi hermana me lo explicó. Golfa, me he casado con una golfa. No me digas eso, Antenor, te lo digo y te lo repito. Golfa, golfa, golfa. Sola en la cama, el cuerpo escondido bajo la manta, Eurídice lloraba con sigilo por los golfa que había huido, por los golfa que toda la calle oyó, y porque le había dolido primero entre las piernas y después en el corazón. Qué hermoso y qué trágico, Rosa. Muchas gracias. Y también está con nosotros, desde nuestro México lindo y querido, la poeta y traductora Paula Abramo. Bienvenida, Paula. Paula estudió letras clásicas en la UNAM y desde 2001 se dedica a la traducción del portugués al español. Ha traducido obras de Raúl Pompeya, Sofía de Melo, Brainer Andresen, Ana Luisa Amaral, Verónica Stiger, Gonzalo Tavares y Luis Rufato, entre otros, además de los cuentos completos de Clarice Lispector. Ha sido residente en la Casa de Traductores Loren, con el programa Loren América Latina, y residente, consultora y miembro del Consejo Consultivo en el Banff International Literary Translation Center. En 2019 recibió el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena. Paula nos presenta hoy la obra de Ana Pessoa, Aquí es un buen lugar, publicada en México por El Naranjo en 2020. Paula, todo tuyo. Hola, buenas tardes, muchas gracias, Mateo. Buenas tardes a mis compañeras, es un honor compartir este espacio con ellas. Y muchísimas gracias a Alitral, a Brates y a mi casa, a Metli, por invitarme a hablar de esta traducción. Se trata de una especie de libro, de cuaderno de apuntes de un adolescente. El libro fue publicado por Ediciones El Naranjo. Las ilustraciones son de Joana Estrela, hay que mencionarla, y el lettering en español es de Renata Galindo. Voy a leer algunos fragmentos un poco inconexos porque es un poco la naturaleza del texto. Fizemos o amigo secreto na aula de português. Não, calhou-me o careca. Não, que seca, careca, seca. Tenho de escrever 3 cartas ao careca. O careca é o maior gozão da turma. La siguiente, por favor. Pequeño paréntesis. Todos le dicen pelón, pero no está pelón. Al contrario, tiene una buena melena. El pelón se llama Raúl. Raúl es un nombre tan cool. Lo peor de la gramática son las conjunciones disyuntivas. O bien, ya sea. Son palabras malas, siempre están señalando la mediocridad del cuerpo. No podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. O salto el resorte, o salto la cuerda. O te vas o te quedas. O le entras o te rajas. Le compré un tazón al pelón. Sex, drugs, and Christmas presents. Yo no sé nada de sexo ni de drogas, pero el pelón sí ha de saber. El pelón me dijo que le gustaban mis poemas. Deberías escribir de esos versos que ponen en las macetas de albahaca en las fiestas de San Antonio. Ando con ganas de morirme un poquito, pero solo un poquito. Desmayarme, hibernar, entrar en un pequeño coma, o entonces perder un pedacito de mi cuerpo. El apéndice o la vesícula, por ejemplo, o el dedo chiquito, pobrecito, solo por distraerme, solo por pasar unas noches en el hospital, solo para que alguien sienta lástima por mí, solo por sentir un dolor físico y no este, el dolor existencial, el dolor por dentro, que no se pasa, que nunca se va a pasar. La maestra de biología nos dijo que no podemos ser buenos en todo, que un médico quizá no va a ser muy bueno en educación física, que un artista quizá no va a ser muy bueno en matemáticas, que un músico quizá no va a ser muy bueno en biología. Que lo importante es nuestra concretización personal. Un mar sin paz, ni pez, sin sol, ni sed de sal.
Los que escriben no siempre escriben. A veces comen chocolate, viajan en autobús. A veces se quedan a medias entre el pensamiento y la escritura. A veces la palabra es más linda entre el pensamiento y la escritura. A veces los que escriben leen lo que otros escriben. Les da envidia lo que otros escriben. A veces les da miedo lo que otros escriben. Lo que escriben, los que escriben son animales vertebrados. Son seres humanos. Son mediocres, chiquitos, envidiosos. Son iguales a los que hacen otras cosas. Solo que prefieren escribir a hacer otras cosas. Solo eso. Albaquita, amiga mía, he andado rete mal. Dime tú cuál es la vía a la concretización personal. Paula, muchísimas gracias, querida. Muchas gracias. Bueno, a todas muchas gracias, queridas colegas, por primero por acompañarnos en esta celebración de la traducción literaria, que es también la diversidad de nuestras literaturas, pero sobre todo por regalarnos con sus voces. Realmente lo que a mí me tiene la piel erizada, la piel de gallina, es como cada vez que me encuentro con los y las colegas de las diferentes orillas del español, es escuchar las diferentes prosodias, las diferentísimas musicalidades de esta misma lengua que nos hermana y nos une, pero que suena tan diferente y tan musical, realmente es apabullante. Estoy fascinado y no me cabe duda de que nuestra audiencia también. Uf. Bueno, vamos a pasar entonces al interrogatorio. Ya que las lecturas salieron tan bien, tan bonitas, procederé al interrogatorio. Y voy a seguir el mismo orden. Voy a empezar por España, por Argentina. Y entonces, Amalia, quisiera que nos hablaras un poco, Amalia, de tu admiración por Haroldo de Campos, cuya obra traduces ya por tercera vez en Argentina. Abre tu audio, Amalia, por favor. Ahora sí, perdón. Esta es la tapa de la edición de Gog y Magog, de la cual leí un fragmento. Bueno, me decías, hablar de Haroldo de Campos, para mí va a ser un placer y un honor, porque lo admiro muchísimo como traductor, como poeta, como creador, como pensador. Me acuerdo cuando empecé a estudiar portugués en el Centro de Estudos Brasileiros en Buenos Aires, estaban los libros de Haroldo de Editora Perspectiva. Y yo quedé fascinada con esta manera de Haroldo de Campos de encarar la literatura, pero sobre todo la traducción literaria. Él tiene un concepto muy interesante que es transcriação. Y Haroldo es un traductor que se lanzó a traducir lenguas que no eran, digamos, en paralelo con el portugués, el chino, el griego, del latín, o sea, incursionaba en lenguas, digamos, entre comillas, lejanas. Y bueno, justamente este libro Ideograma yo lo nombré en un curso de los que doy a veces sobre cultura japonesa, y una de las alumnas era Vanina Colagiovanni, la editora de Gog y Magog. Se interesó por el libro, y por suerte tuvo su curso. Así que, como vos dijiste, tuve el honor de traducirlo por tercera vez. Un autor que merecería estar mucho más difundido en lengua española por los espacios de creación que abre. Y bueno, y Haroldo se mete con el ideograma, o sea, imagínate una lengua tan lejana como el chino, como el japonés, y entra ahí y trabaja este concepto de transcriação desde ese oriente, que yo creo que es un oriente que Haroldo crea desde São Paulo, desde Brasil, y que me parece tan rico para formular todas las cuestiones de traducción literaria. O sea, él tiene un lema que yo recuerdo que él dice, cada 40 años habría que retraducir a todos los clásicos, y él dice que la traducción literaria es una lectura de época. Y eso yo, siempre que nos toca estos libros tan importantes, lo tengo en cuenta respecto del propio Haroldo, porque está la responsabilidad del traductor, que yo digo, bueno, pero es también una lectura y uno marca también la época
en la que está traduciendo los textos. Así que bueno, realmente tuve el gusto de traducir Brasil Transamericano, que son ensayos literarios de Haroldo sobre autores latinoamericanos. El Arco Iris Blanco, donde él tomaba, que es un libro extraordinario, todo el arco de la poesía alemana, francesa, europea, china, etcétera, todos ensayos con traducciones de Haroldo. Y en ese caso estaba el original de la lengua, la traducción, la transcripción de Haroldo, y mi traducción al español, así que fue como un pase, un trasvasamiento de una enorme riqueza y responsabilidad. Y ahora, bueno, este ideograma, donde él manifiesta su admiración por Fenollosa, por Eisenstein también, el interés de Eisenstein por la noción de ideograma y de maquillaje teatral japonés, en fin, un libro que abre la cabeza, ¿sí? Como es siempre Haroldo, lleno de notas eruditas, con una prosa muy intricada, digamos, llena de detalles y de citas, porque él citaba dentro del texto, por eso la lectura quizás, perdón, fue un poco breve, pero es una lectura difícil de llevar oralmente, ¿no es cierto? Es como, son párrafos, en el buen sentido, de una enorme densidad conceptual. Así que bueno, esa es realmente mi admiración por Haroldo y por Brasil, por los grandes ensayistas de Brasil. Haroldo de Campos sin duda necesita mayor difusión, no solo en la Argentina, sino en todas las Américas, Amalia. Muchísimas gracias. Beatriz, ¿podrías... por favor, encender tu cámara, porque, bueno, ha llegado el momento de que nos cuentes cómo fue ese enojoso episodio en que tuviste que enfrentar la censura de los mismos editores que te habían pedido traducir la obra. ¿Cómo es eso? ¿Saliste avante? Bueno, sí, Mateo, salí avante. Este libro, debo decirse, se publicó en la colección que se llama Libro al Viento, que es una iniciativa pública del IDARTES, que es el Instituto Distrital de Artes de Bogotá, por supuesto. En los tiempos en que el IDARTES tuvo buenos directores y tuvo buenos gerentes del área de literatura. Entonces yo gané la beca de traducción en el 2018 y bueno, pues procedí a lo que había que hacer, pues que era la traducción, y cuando entregué, digamos, no me voy a referir a la traducción propiamente dicha, sino a tu pregunta, ¿cierto? Entonces, cuando entregué la primera mitad del texto de Contos míticos du Sol, d'Aurora y da Noche, el editor del IDARTES, Antonio García, me contactó luego de leerla. Dijo que la traducción era muy buena, pero quiso convencerme, como decimos aquí, por las buenas, es decir, amablemente, de que se suprimieran dos cuentos. Eso porque en esos cuentos había ciertos personajes de raza negra que eran vistos despectivamente por los blancos. El editor, por supuesto, y esto me da vergüenza decirlo, no había leído previamente el libro en portugués y se enteró cuando leyó la traducción de que los cuentos de hadas no eran lo que él creía. En este punto, pues es importante recordar que la literatura popular recogida en el siglo XIX de la tradición oral, y entre esta los llamados cuentos de hadas, no pasa por consideraciones de lo que es políticamente correcto en nuestros días. Y esto no es una virtud, ni tampoco un defecto. Simplemente es así. Es una literatura que puede comprenderse perfectamente dentro de un contexto, que en este caso es el del Portugal feudal e imperial, que tenía colonias en países africanos donde la población es de raza negra. Y como ha sucedido históricamente, los colonizados eran considerados inferiores por los, entre comillas, blancos del imperio. Por eso aparecen en el libro personajes negros que son personas de la servidumbre y son tratadas como tales con los ingredientes crueles de los cuentos de hadas, típicos de los cuentos de hadas. Si el editor no hubiera sido tan miope, además de eso, habría podido ver que en el libro también había personajes que eran mujeres blancas, pobres, jóvenes y viejas sometidas al dominio del hombre
insertas en un mundo patriarcal casi feudal, y que ellas, gracias a su ingenio, cambiaban las reglas del juego a su favor. Ahora bien, vuelvo al tema de suprimir del libro los dos cuentos. Puedo decir que el editor me rogó que le hiciera el favor de acceder a la censura de esos dos cuentos. De eso dependía su puesto como editor, me dijo veladamente, y no es fácil tener trabajo aquí en mi país. Eso debo reconocerlo. Y también debo reconocer que sentí pena por él y accedí a sacar esos dos cuentos. Pero advertí que hasta ahí llegaba mi tolerancia. Purgar contenidos de una obra literaria implica una visión ideológica y no estética de la literatura que yo no comparto. Le dije que además, si tanto le preocupaba el tema, podría publicar el libro en la colección, no en la colección infantil, donde estaba presupuestado publicarlo, sino en la Universal, o publicarlo con un prólogo que contextualizara los textos. Y le recordé que el lector no es un tonto que simplemente recibe lo que le dan, sino que es capaz de pensar y reflexionar sobre lo que lee, más aún si un maestro lo guía. ¿Cierto? Porque estos libros van en muchas ocasiones dirigidos a secretarías de educación popular y a colegios públicos. Peor aún fue cuando entregué la segunda mitad del texto traducido al editor. Cuando él la leyó, vio que también en esta parte había aquello que él llamaba, entre comillas, defectos del libro. Valga decir, contenidos según él inapropiados para cualquier lector. Me dijo que la gerencia de literatura no podía permitir eso. Ahí cambió el tono amable de antes por uno impositivo. Y en cierto momento me contactó para decirme que habría que hacer otros cambios en el libro porque había consultado a una autoridad de literatura infantil. Él haría una selección de los textos y no importaba que yo fuera la autora de la traducción. A mi juicio, no se puede medir la literatura con ese rasero. Si así fuera, hoy en día tendríamos que eliminar del canon de la literatura universal casi todas las obras, pues dudo que alguna pudiera cumplir plenamente con las reglas de corrección política imperantes en nuestra época, que han ideologizado la literatura. Y digo esto porque el valor de un libro como Cuentos Míticos no se puede juzgar así. La obra tiene ciertas características normales en la literatura que se recoge de la tradición oral, cuyos orígenes datan de la Edad Media. Es una literatura en ciernes, primitiva o primaria más bien, y es una muestra digna de la literatura popular, conocida en general como cuentos de hadas. En el entretanto de estas discusiones, yo escribí dos cartas a Lidiarte reclamando mis derechos morales sobre la traducción y exigiendo que se respetara la integridad del libro, y recibí sendas respuestas lamentables de parte del gerente de literatura. En esas respuestas fue patente no solo su ignorancia en literatura, sino también su desprecio por el traductor literario como actor cultural y por mí en particular como autora de la traducción. El gerente de literatura y el editor pisotearon el espíritu de las becas de traducción, las cuales justamente buscaban hasta ese tiempo dar visibilidad y reconocimiento al tradicionalmente desapercibido trabajo de los traductores literarios. No hay otra entidad, y Mateo puede confirmarlo, otra entidad pública que haya tratado de promocionar la traducción literaria en Colombia. Por eso es como tan grave este caso. Por los mensajes que recibí a través del editor, me quedó claro que el gerente consideraba mi trabajo literario una mera traducción de servicios editoriales y que habría dado igual para él que yo hubiera hecho un trabajo de albañilería que una traducción literaria. Ahora bien, no obstante el reconocimiento final a mis derechos morales sobre la traducción, personalmente pienso que perdí la batalla debido al completo desinterés de Didartes en abrir una discusión sana y necesaria sobre el valor de las traducciones literarias y sobre los derechos que tiene el traductor literario como autor de un texto. De nada me sirve ni me honra que mi nombre aparezca en la tapa del libro junto con el del autor de la versión original, pues sé bien lo que hubo detrás de la publicación del libro. En términos jurídicos salí ganando, pero en fin, eso no significa mucho para mí. De,
de parte de la gerencia de literatura y del editor nunca llegó a haber un cambio de posición con respecto a que la literatura debe leerse dentro de su propio contexto de producción y debe ser libre y no adaptada a la odiosa corrección política imperante en nuestros tiempos. Tampoco con respecto al peligro que hay en que una entidad pública que promueve las artes también promueva la censura de contenidos. Mi traducción resultó en un libro que se publicó con el más bajo perfil posible y en el que además se dice textualmente en el prólogo para justificar la aparición de contenidos incómodos para algunos, que estos cuentos populares, y abro comillas, en gran medida son reflejo de épocas más oscuras, más bárbaras, cierro comillas, cosa de la cual disiento completamente. El editor, obligado a cumplir el protocolo establecido en las becas, hizo una presentación del libro a la que, por supuesto, yo no asistí, puesto que él ni siquiera me contactó para que la preparáramos juntos. Me parece que esto que pasó conmigo, pierde el arte de la traducción literaria, pierde la literatura, pierde el público de futuras publicaciones del Vidartes, pierde la libertad de expresión. Desde el conflicto que hubo con mi traducción, el Vidartes cambió las bases de la beca a su acomodo para que no se presenten de nuevo reclamos como el que yo hice. Ahora, de una vez por todas, en las bases se pone como condición que los becarios se plieguen a las disposiciones relacionadas con la edición del libro, que podrá ser recortado a criterio del editor sin consultar previamente al traductor. Es decir, el Vidartes obliga ahora a los aspirantes a renunciar previamente a sus derechos morales como autores. Beatriz, muy grave, perdóname. Quería contarles. Beatriz, no, excelente, pero no, lo que Vidartes no se imagina es que tienes todo este respaldo detrás y que eso no se va a quedar de ese tamaño. No, eso me reconforta mucho, Mateo, gracias. Sí. Esta comunidad que ahora aglutina a 5 países y a muchísimos traductores está contigo y va a seguir dando la pelea por tus derechos. No solamente atentaron contra tu derecho a la integridad de tu traducción, sino que además te ningunearon de manera absoluta. Pero eso no se va a quedar así. Ya empezamos a hacerlo público y hoy comienza nuestra campaña para reivindicarte. Muy bien, muchas gracias, Mateo. Y realmente aquí la cuestión, digamos, fundamental para mí es que hay una ruptura, como un quiebre entre lo que es la literatura, ¿sí?, como arte y como manera de percibir el mundo. Sí, y la traducción, parece que la traducción literaria estuviera aparte de la, que fuera una cosa aparte de lo que es la literatura, de lo que debe ser la literatura, porque la literatura, a mi modo de ver, pues debe ser completamente gratuita, no obedecer a ninguna ideología, ni a ninguna cosa que se proclame desde antes, ¿cierto? Sino que debe ser completamente libre, ¿sí? Y por supuesto sí, debe tener un contexto, ¿cierto? Y entonces pienso que Vidartes debería revisar sus bases, ¿sí? Y dar a los traductores literarios la oportunidad de traducir un libro libremente, ¿sí?, y publicarlo también libremente. Vale, Beatriz. Ahora pasemos Rosa. Rosa, ¿tú qué es lo que entiendes por aquello del triángulo de invisibilidad? ¿Guarda alguna relación con las experiencias de Beatriz? Abre tu micrófono. Hola, perdón. Sí, algo tiene que ver un poquito, ahora lo veréis. Bueno, vamos a ver. A mí, en primer lugar, me gustaría decir que no soy una persona muy ducha en hablar en público y que sufro de cierto miedo escénico. Entonces, digamos que mi medio de comunicación habitual
es detrás de la pantalla del ordenador, reescribiendo lo que han escrito otros. Lo que pretendo es trazar eso que has comentado, un triángulo de invisibilidad, y me voy a servir, o sea, derivado directamente del título de la novela que he presentado, que es La vida invisible de Eurídice Guzmán. Entonces, en primer lugar, soy una persona enamorada, profundamente enamorada de mi trabajo, que traducir empezó siendo para mí un sueño y una vocación, que como cualquier sueño o cualquier vocación carece de efecto si no se convierte en un oficio, y que este oficio requiere un largo aprendizaje que suele ser una tarea agotadora por el esfuerzo sostenido que requiere, pero que también proporciona momentos de plenitud como este que estoy viviendo ahora mismo con vosotros. Nunca he podido dedicarme al 100% a la traducción literaria. Siempre he alternado la traducción con otras actividades, como la docencia en la universidad. También fui lectora de español en Mozambique. Y lo que venía a decir es que los traductores seamos invisibles, es decir, que consigamos que la traducción no se note y que no parezca precisamente lo que es una traducción, es una condición y un mérito en tanto que autor invisible. Y aquí es donde señalo el primer vértice del triángulo de la invisibilidad. Ahora bien, pasar por alto la labor del traductor, tan útil y necesaria, si hacemos eso, corremos el riesgo de que no se reconozca nuestra importancia en este acto comunicativo. Por tanto, aprovecho para reivindicar la figura del traductor y la necesidad de su visibilidad social, que gracias a premios como el que yo gané, Joana Prontiero, que gracias a momentos como este congreso, hacen visible nuestro oficio. En concreto, el premio de traducción Giovanni Prontiero, que es el que gané, premia una obra original escrita en portugués, una lengua que ocupa un puesto muy discreto en el ranking de las literaturas traducidas al español, por lo menos en España, o al castellano, como decimos en España, ¿no? Y que además, justamente en 2018, se fijó en un libro de una autora completamente desconocida de la literatura brasileña, casi invisible también en España. Y este sería el segundo vértice del triángulo de invisibilidad. Salvo autores como, por ejemplo, Jorge Amado, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Waldo Ribeiro, Rubén Fonseca, Nelida Piñón o el archiconocido Paulo Coelho, el lector español no suele encontrar en las librerías ejemplares de otros escritores o escritoras brasileñas. Además de pocos portugueses, además de pocos africanos. La literatura brasileña, como el portugués que se habla allí, refleja una realidad diferente e innovadora. Es rebelde, novedoso, está empapado de otras esencias, es urbano y rural a la vez, está lleno de exotismo y de sutilezas en el lenguaje, es exuberante, es imprevisible, es creativo, y la oralidad está muy presente en la escritura. La vida invisible de Eurídice Guzmán es una novela fresca y divertida. A pesar de lo que pueda haber parecido el extracto que he leído, que es el inicio, que narra la historia de dos hermanas cariocas, quienes en el Río de Janeiro de los años 50 tomaron caminos muy diferentes. Mientras una se escapa de casa para vivir su amor con un rico y prestigioso doctor, la otra se comporta de manera ejemplar y actúa como se espera de ella, ser una buena esposa, una ama de casa y una buena madre. Pero en realidad, ninguna de las dos es feliz con su elección y debe pasar mucho tiempo hasta que se den cuenta de que la felicidad que anhelan está escondida en los lugares más inesperados. Dicho así, podría parecer que la autora ha desarrollado un drama en toda regla y, sin embargo, aborda el tema de la invisibilidad de la mujer desde el sentido del humor y la ironía. Y este sería el tercer vértice que cierra el triángulo de la invisibilidad. Este libro es un libro de fácil de... Es un libro ameno, de fácil lectura, no es solo la historia de Eurídice y Guida, es la voz que describe muy bien la lucha de las mujeres
por no ser invisibles ante unos destinos que se empeñan en forzarlas a renunciar a sus sueños. Marta Batalla, la autora, pone palabras a vivencias, sentimientos y situaciones que directa o indirectamente todas reconocemos en nuestras madres o en nuestras abuelas. La vida invisible de Eurídice Guzmán tiene una sintaxis desbordante y la capacidad inventiva que caracteriza las letras brasileñas. Es un libro muy rico en personajes e historias, con una forma de narrar muy especial. Un texto que es un mosaico vivo y colorido, lleno de rasgos dibujadísimos. Esto es lo que en principio os quería comentar. También deciros que hay una película basada en el libro, que se llama La vida invisible de Eurídice Guzmán, del realizador brasileño Karim Ainús, que se presentó en el Festival de Cannes en 2019 y que ganó el premio Un Certain Regard. Y bueno, pues también está, si no lo habéis leído, os animo a leerlo, y la película no la he visto, pero bueno, ahí está. Y tú dices esto que... Esto es lo que quería decir. No, magnífico, magnífico. Muchas gracias. Pero si en realidad sufres de pánico escénico, te digo que no lo percibimos así. Bueno, pero porque estoy protegida también dentro de casa. Muy bien. Paula querida. Ahora, tu libro es un libro raro. El libro que presentaste hoy es un libro raro. Quisiera que nos contaras por qué elegiste hablar específicamente de Aquí es un buen lugar, de Ana Pessoa. Gracias, Mateo. Pues lo elegí un poco para cerrar también con un ejemplo positivo de colaboración de editores con traductores y autores en toda esta cadena de producción del libro para poder visibilizar a la figura del traductor, ¿no? Salir un poco de esta cadena de invisibilidad en la que nos hemos estado moviendo durante tanto tiempo y pues luchar juntos por esto, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quería cerrar con este libro que no se presta tanto a una lectura de corrido, porque como ven, es un libro muy visual, por eso es también muy importante el papel de la ilustradora Joana Estrela. El libro es de la autora portuguesa Ana Pessoa, que ya ha editado con Ediciones El Naranjo otros tres libros, Supergigante, Mary Jo, y bueno, y este que se llama Aquí es un buen lugar, que está aquí. Y los tres los traduje yo, tuve el enorme placer de traducirlos porque me encanta el trabajo de Ana Pessoa, es una autora muy honesta en el acercamiento de la adolescencia y sobre todo las figuras femeninas y de su relación con su cuerpo y con su crecimiento, ¿no? y su despertar a la sexualidad y al mundo adulto. Y bueno, en este libro en especial sale mi crédito en portada. Entonces, desde aquí quería destacar el compromiso y la solidaridad que ha tenido la editora de Ediciones El Naranjo, que es Ana Laura Delgado, en la visibilización de mi figura como traductora, y que se ha traducido en mi visibilización en otros espacios que yo no me esperaba. Porque como estos libros están dirigidos a un público infantil, el hecho de que la editorial constantemente mencione el nombre de la traductora, no solo en la portada, sino, bueno, que me invitó a todas las presentaciones, fui a las que pude y en las que no se me mencionó. En las redes sociales siempre aparece el nombre asociado a la publicación. Cada vez que ha ganado algún reconocimiento a algún libro de Ana Pessoa, se me ha mencionado. Entonces, esto ha hecho que la visibilidad del trabajo de traducción repercute en el sector de los lectores, ávidos lectores jóvenes, y en el mundo de los booktubers, que era algo que yo no me esperaba, y que creo que puede ir creando conciencia en un sector que no necesariamente estamos viendo, pensando como más en la literatura adulta, en el mundo editorial, pero que de pronto lectores jóvenes que están haciendo difusión de la lectura en otros canales, en otros medios, hablen de la traducción, que la traducción como fenómeno ya no esté invisibilizada, sino que sea un factor dentro de la discusión del libro en mentes que están como en formación, me pareció algo muy, muy positivo y que creo que no cuesta hacerlo, a los editores no les cuesta hacerlo y se puede ir creando una cultura de visibilización del traductor. Quiero también señalar que cuando luchamos por la visibilización no lo hacemos desde la vanidad. Claro que tenemos
todo cierto grado de vanidad y queremos que nuestro nombre esté ahí. Pero es también, sobre todo, me parece que es un derecho de los lectores saber a quiénes están leyendo, y también están leyendo a los traductores, es por eso una lucha de nuestro gremio, es en beneficio de los lectores, no de nosotros necesariamente, y también implica que nos hacemos responsables del trabajo que estamos entregando al mundo mediante la publicación de un libro traducido. Entonces, por eso quise hablar de este libro, que además disfruté muchísimo traducir. Muchísimas gracias, Paula. Pues el tiempo ha corrido asombrosamente veloz y ya tenemos que dar por terminado este segmento. Les agradezco muchísimo a las cuatro. Adoré sus presentaciones. A continuación, le cederé la palabra a nuestra querida Estela, quien dará inicio al tercer segmento. Gracias, me las llevo en el corazón a todas. Hola, hola, aquí estoy, perdón, ahora sí. Muchas gracias, Mateo, muchas gracias a todas, la verdad que fue maravilloso escucharlas en las lecturas y todo lo importante que tuvieron que decir. Ejemplos para los editores, para otros traductores en esta lucha, y bueno, ejemplos a no seguir por parte de los mismos. Pero bueno, es alentador que en plena pandemia podamos saber tener estas certezas de que la traducción se sigue valorando, se sigue produciendo, que la industria editorial ha seguido luchando por traducir, y especialmente, y bueno, eso es algo para valorar ahora. Ahora tenemos una segunda pausa de unos 15 minutos, y bueno, en el tercer bloque voy a presentar un video sobre de la Escuela de Traducción Literaria de Argentina. Así que ahora los invito a descansar también, tomar un café, y Claudia va a proyectar un documento, el documento de las 6 condiciones mínimas de traducción para un contrato de traducción. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Los esperamos. Gracias. Bueno,
Estamos de regreso. Doy la bienvenida a quienes se suman al espacio Litral en esta tercera parte. Y agradezco nuevamente a Brates por ofrecer este espacio a Litral en su Congreso Internacional. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus comentarios y preguntas en la sección correspondiente de las páginas de Facebook de Litral y Ametli. Y antes de despedirnos, intentaremos responder a sus inquietudes. Como representante de en este momento de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, que integra la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, y como co-coordinadora general de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria, Lucila Cordone, quiero presentarles aquí un video muy especial, de unos 15 minutos, que invita a relajarse, a disfrutar de la literatura, de la traducción, las lenguas y la diversidad, que son todos puntos fuertes de Litral también. Este video que verán es un ejemplo de lo que cada una de las asociaciones miembros de Litral pone en juego permanentemente para cumplir con su misión de promocionar el valor de la traducción. En él se evidencian la formación permanente, el trabajo minucioso de análisis lingüístico y literario, la sensibilidad poética, la creación y la puesta en valor de los autores de cada texto, de cada lectura y de cada imagen. El video se llama Carta Rodante, un viaje infinito, como podrán ver, y es el fruto de un trabajo colectivo hecho con mucho amor por esos mismos valores que acabo de mencionar. Les cuento brevemente qué es la Escuela de Otoño de Traducción Literaria Lucila Cordone. Se trata de un programa extracurricular del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, que es una institución oficial argentina de gran prestigio de enseñanza primaria, secundaria y terciaria, que en este último nivel ofrece profesorado y traductorado en 4 lenguas, alemán, francés, inglés y portugués. Este espacio extracurricular, organizado con la ATI, nació en 2015 por iniciativa de Lucila Cordone, una colega muy querida por mí y por todos quienes la conocieron, y que, como les conté antes, lamentablemente falleció a fines del año pasado. El seminario recibe entonces su nombre en homenaje. Tengo el orgullo de decir que la acompañé en la creación y coordinación de la EOTL en todos estos años, y que desde su partida comparto esta tarea con otra querida amiga, colega, también integrante de la Comisión Directiva de la ATI, María Laura Ramos. El objetivo de la Escuela de Otoño es ofrecer un espacio de intercambio y reflexión sobre la traducción, la escritura y la literatura entre traductores noveles provenientes de distintos países de habla hispana en un entorno que facilite el acercamiento a editoriales y la interacción entre todos los participantes, de modo que perfeccionen la práctica de la traducción y generen posibilidades de desarrollar nuevos proyectos. Se realiza anualmente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires durante una semana. Podrán encontrar más información en el sitio del Instituto Lenguas Vivas de Juan Ramón Fernández. Si por favor, Claudia, podrías poner el enlace, te agradezco, como para que quien quiera acceder, ahí tendría el enlace. La última edición de la Escuela de Otoño tuvo lugar en abril de este año, de modo virtual, lógicamente, y sin el contexto de la Feria del Libro de Buenos Aires, que tampoco pudo realizarse. Pero eso no impidió que la escuela, que la EOTL siguiera mejorando y creciendo. Al contrario, se trabajó sobre textos en 4 lenguas, alemán, francés, inglés y portugués. Fue un maravilloso encuentro con colegas de México, Colombia, Bolivia, Uruguay, Francia, España y Brasil, y con autores de Suiza, Francia, Inglaterra y Portugal. Contamos con la visita de 4 editoriales, un taller de escritura creativa y otro de acercamiento a la traducción del quichua y quechua a las lenguas de los 4 talleres y al español. También hubo una actividad horizontal, optativa y complementaria entre participantes de los 4 talleres, que se transformó en un juego y a la vez un experimento oulipiano y multilingüe y de variedades del español. De esa actividad justamente nació la carta rodante que aquí presentamos.
Antes de compartirlo, quiero agradecer especialmente a la autora de la carta original que dio pie a este juego literario y traductoril, la escritora y artista francesa Irma Pelletan, que entiendo que está asistiendo en este momento, y que con su enorme generosidad llegó hasta a participar de este video. Luego a las traductoras coordinadoras de cada una de estos cuatro talleres de la Escuela de Otoño que organizaron también esta actividad complementaria durante y después del seminario. Ellas son Leonora González Capria, Lucía Dorin, Mónica Herrero y Martina Fernández Polcuch. Agradezco también a las y los talleristas que participaron en las traducciones, lecturas y testimonios que van a poder apreciar, a los integrantes de las comisiones de traducción editorial y de tecnología aplicada a la traducción de la ATI, que colaboraron desinteresadamente con su tiempo, sus conocimientos y sus habilidades y experiencia para darle fondo y forma a este video. En especial quiero nombrar a quienes se pusieron al hombro la tarea más pesada, que son Ana Mariel Figueroa, Salomé Landívar y Gina Andreozzi, y también a Silvana Borghi. Todos ellos no solo colaboraron en la carta rodante, sino también en la organización de este evento de Alitral, ¿sí? Como aporte de la ATI a este evento conjunto. Bueno, sin más, los invito a disfrutar de la carta rodante, un viaje infinito. Por favor, Claudia, si lo pueden proyectar. Gracias. Un jour, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce courrier dans lequel je trouvais une des enveloppes que j'avais envoyées vers Clipperton avec la mention « Bonjour, j'ai reçu votre lettre ici par erreur » avec un cachet d'expéditeur, une jeune personne qui s'appelle Cassandre. Et dans l'enveloppe, je trouve également ma lettre dont je vais vous donner lecture. 17-9-17, Condrieu. Cher ami, je pense à la mer autour de l'île. J'ai trop peu parlé de la mer, des profondeurs de la mer autour de l'île. Clipperton, vertigineux tombant, fol ancrage pour la vie au milieu de temps. Et tant d'eau. Vous ai-je dit que Clipperton était un volcan? Que l'île était née des tréfonds de la terre, du mouvement des plaques, de la nécessité de ce mouvement? Vous ai-je dit que l'île était une montagne de plusieurs kilomètres de haut, dont on n'émerge que 29 mètres? Vous ai-je dit à quel point la vie pullulait dans les eaux de l'île? Vous ai-je assez parlé des murènes, des intrépides murènes de Clipperton? Vous savez, j'ai un peu oublié mes lettres à mesure qu'elles partaient vers vous. Il restera tant et tant de choses, tant de repentir. C'est ainsi, cela a été. À vous, Irma. Condrieu, 17 del 9 del 17. Querido amigo, pienso en el mar que rodea la isla. He hablado muy poco del mar, de las profundidades del mar que rodea la isla. Clipperton, vertiginosa caída, loco anclaje para la vida en medio de tanta y tanta agua. Le dije que Clipperton era un volcán, que la isla había nacido de lo más profundo de la tierra, del movimiento de las placas, de la necesidad de ese movimiento. Le dije que la isla era una montaña de varios kilómetros de altura, de la que solo se ven 29 metros. Le dije hasta qué punto la vida pululaba en las aguas de la isla. Le hablé lo suficiente de las murenas, de las atrevidas murenas de Clipperton.
Sabe, me he olvidado un poco de las cartas a medida que partían hacia usted. Quedarán tantas, tantas cosas, tantos arrepentimientos. Es así, así fue. Suya, Irma. Condrieu, 1779. Lieber Freund, ich denke an das Meer, das die Insel umgibt. Incoming chat. Ich habe sehr wenig über das Meer gesprochen. Über die Tiefen des Meeres, das die Insel umgibt. Clipperton, ein atemberaubender Fall, ein ungewöhnlicher Ankerplatz fürs Leben inmitten des ganzen Wassers. Aus der Notwendigkeit dieser Bewegung aufgetaucht war, habe ich Ihnen erzählt, dass die Insel ein mehrere Kilometer hoher Berg war, vor dem nur 29 Meter zu sehen sind, habe ich Ihnen erzählt, wie stark das Leben in den Gewässern der Insel wimmelte, habe ich Ihnen genug über die Murenas, die kühnen Murenas von Clipperton erzählt? Wissen Sie, ich habe die Briefe langsam vergessen, als ich sie verschickte. Es wird vieles und so viel Reue verbleiben. So ist es, so war es. Ihre Irma. Condrieu, 17 de setembro, 17. Querido amigo, penso no mar que rodeia a ilha. Falei muito pouco do mar, das profundezas do mar que rodeia a ilha. Clipperton, vertiginosa queda, louca coragem para a vida no meio de tanta e tanta água. Já lhe contei que Clipperton era um vulcão? Que a ilha nasceu do mais profundo da terra, do movimento das placas, da necessidade desse movimento? Eu lhe contei que a ilha era uma montanha de vários quilômetros de altura, da qual só se pode ver 29 metros. Eu lhe contei até que ponto a vida pululava nas águas da ilha. Eu lhe falei o suficiente das moreias, das ousadas moreias de Clipperton. Sabe, fui esquecendo um pouco das cartas à medida que elas partiam para você. Ficaram tantas, tantas coisas, tantos arrependimentos. É assim, assim foi. Sua... My dearest, I always wonder about the sea surrounding the island. I have not spoken much about the sea, about the depths of the sea surrounding the island. Clipperton, steep cliff, mad anchor for life amidst masses and masses of water. Have I mentioned that Clipperton once was a volcano? That the island had been born from the depths of the earth, from the movement of the plates, from the need for that movement? Have I mentioned that the island once was a mountain, several kilometers tall, of which only 29 meters are left to see? Have I mentioned to what extent the waters of the island swarmed with life? Have I spoken enough about the mores, the fearless mores of Clipperton? You know, I have gradually forgotten about the letters as they left your encounter. So much more shall be left. So many things, so many regrets. So it is, so it was. Yours, Irma. Condrieu, 17 de septiembre de 2017. Cariño mío, siempre pienso en el mar que rodea la isla. No he hablado demasiado del mar, de las profundidades del mar que rodea la isla. Clipperton, acantilado escarpado, ancla absurda para la vida entre masas y masas de agua. ¿Mencioné ya que Clipperton fue alguna vez un volcán? ¿Que la isla surgió de las profundidades de la tierra, del movimiento de las placas, de la urgencia de ese movimiento?
Mencioné ya que la isla fue alguna vez una montaña de varios kilómetros de altura, de los cuales solo se ven 29 metros. Mencioné ya hasta qué punto las aguas de la isla están plagadas de vida. Hablé lo suficiente de las anguilas, de las temerarias anguilas de Clipperton. Mira, me he ido olvidando de las cartas a medida que han partido a tu encuentro. Tanto más debe quedar pendiente, tantas cosas, tantas penas. Así es, así fue. Tuya, Irma. Contrayu, 17 del 9 del 17. Querido amigo, pienso en el mar que rodea la isla. Hablé muy poco del mar, de las profundidades del mar que rodea la isla. Clipperton, vertiginosa caída, loco anclaje para la vida en medio de tanta y tanta agua. ¿Ya te conté que Clipperton era un volcán? Que la isla nació de lo más profundo de la tierra, del movimiento de las placas, de la necesidad de ese movimiento. Te conté que la isla era una montaña de varios kilómetros de altura, de la cual solo se pueden ver 29 metros. Te conté hasta qué punto la vida brotaba en las aguas de la isla. Te hablé lo suficiente de las anguilas, de las osadas anguilas de Clipperton. ¿Sabes? Me fui olvidando un poco de las cartas a medida que partían hacia ti. Quedarán tantas, tantas cosas, tantos arrepentimientos. Es así, así fue. Tuya, Irma. Condrieu, 17 de septiembre de 2017. Querido amigo, pienso en el mar que rodea la isla. He hablado muy poco sobre el mar, sobre la profundidad del mar que rodea la isla. Clipperton, algo impresionante, un refugio extraordinario para la vida en medio de toda esa agua. Le conté que Clipperton era originalmente un volcán. Le conté que la isla emergió de las profundidades de la tierra, de un movimiento tectónico, como producto de ese movimiento. Le conté que la isla era una montaña de varios kilómetros de alto, de la que solo se pueden ver 29 metros. Le conté con qué fuerza floreció la vida en el lago que se formó en la isla. Le conté lo suficiente sobre las murenas, las atrevidas murenas de Clipperton. ¿Sabe lo que pasa? Una vez que envío una carta, lo que escribí se me va olvidando. Habrá mucho, mucho más para lamentar. Así es, así fue. Suya, Irma. Je m'appelle Irma Pelatan et au printemps et à l'été 2017, j'ai mené un projet à contrainte autour de l'idée de destination littéraire. Ce projet s'intitule « Lettre à Clipperton ». En réponse à un poème adressé du jour que m'avait envoyé Jacques Jouet, membre de l'Oulipo, ouvreur de littérature potentielle, je commence donc à écrire et à poster tous les jours une lettre vers une île française du Pacifique qui se trouve être une île déserte pourvue d'un code postal. Je commence donc une espèce de bouteille à la mer à l'envers où j'envoie des courriers vers l'île déserte. Et je les adresse à une instance que j'ai appelée « Cher ami ». Ces lettres ont voyagé à travers le monde entier et ont connu des parcours singuliers pour beaucoup d'entre elles. Et le plus singulier a été celui de la lettre que nos amis de l'Escola de Autonomía de Traducción Literaria ont appelée « La Carta Rodante ». Cette lettre avait connu déjà un grand voyage. Elle était partie de Condrieu était parti vers Clipperton. Inexplicablement, elle était arrivée à Marseille, où une jeune femme appelée Cassandre l'avait reçue, ouverte, lue, et me l'avait renvoyée. Aujourd'hui, son voyage reprend, et il semble comme démultiplié par la traduction. Chaque lettre traduite est d'une certaine façon une nouvelle lettre, une lettre inédite qui se recrée dans chaque parcours traductif. Et pourtant, chaque lettre semble toujours en quête d'un destinataire, d'un cher ami,
d'un lecteur, de vous, quoi. Qui sait jusqu'où ira la carta rodante? Cuando nos hicieron la propuesta en la escuela de otoño acerca de la carta rodante, enseguida pensé, qué maravilla, una carta que rueda, ¿no? Como algo que siempre abre expectativas. Una carta moviéndose entre lenguas de la misma manera que la carta verdadera que había mandado Irma había atravesado el mundo y había volado o navegado entre diferentes lenguas también. Así que bueno, no podía esperar para ver el resultado, qué quedaría de esa carta de Irma. Y cuando se cerró el ciclo y la carta volvió a nuestras manos, vimos las lecturas, las lecturas variadas que había tenido, las interpretaciones que la habían atravesado, y sentí que era algo mágico. Volverla a leer con sus variaciones, igual comunicando, ¿no? Igual transmitiendo, llevando ese pedacito de relato a otros destinatarios, me pareció por un segundo que si eso era posible, entonces, ¿cuántas cosas son posibles? Tal vez todo sea posible. Bueno, es, como les decía, una pequeña muestra del trabajo enorme y maravilloso que podemos hacer los traductores en forma mancomunada cuando formamos alianzas y nos apoyamos mutuamente, como sucede con Alitral. Voy ahora a presentar y dar la palabra a mi colega español, Mateo Pierre Avid Ferrero, quien luego de cerrar el encuentro intentará responder algunas preguntas del público que hayan quedado en el tintero, si nos da el tiempo. Mateo Pierre cursó en la Universidad de Salamanca el grado de traducción e interpretación y la maestría en la evaluación y gestión del patrimonio cultural. Resultó ganador del primer premio Complutense de Traducción Universitaria Valentín García Yerba por una selección de textos de Marcel Schwab. Se dedica a traducir libros y revistas infantiles, del francés ha vertido a Gerard de Nerval, Benoit Peters y Jean Dave, y del alemán a Ulrike Schweikert, en realidad, disculpen el alemán, en colaboración con Itziar Hernández Rodilla y a Anne Jacobs, miembro de ACE Traductores desde el 2017, se incorporó a su junta rectora en junio de 2020 y desde hace poco colabora en el proyecto de Alitral. Adelante, Pierre. Muchas gracias, Estela. Y qué maravilla de proyecto acabas de presentar. Mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias y buenas noches a todo el mundo desde Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de Abrates y en especial a su presidenta, Giovanna Lester, el habernos cedido a Litral tan gentilmente este espacio dentro de su undécimo Congreso Internacional que se abre hoy y continuará durante los próximos 2 días. Como acaba de decir Estela, hace unos meses que me incorporé con mucha ilusión al proyecto de Alitral para sustituir a Itziar Hernández Rodilla, a la que quiero mandar un afectuoso saludo. Este es el cuarto y último bloque de nuestra presentación en el que pasaremos a responder las preguntas que se hayan planteado a lo largo de la misma a través de los comentarios de Facebook. Y paso, pues, a leerlas por orden de llegada. Voy a ver qué ha ido surgiendo. Leo, por ejemplo, hola, soy Irma. Qué emoción, gracias a todos los amigos de la EOTL por esta fantástica aventura. Genial. Ana Laura Martínez dice, qué hermoso. Marise Bastitoni dice, qué hermoso trabajo.
llegan más comentarios por ahí. Qué lindo proyecto. Amamos a Swap, dice Mateo Carmona. Y por lo visto no están llegando más comentarios, así que os animo a hacerlos llegar tanto por el Facebook de Alitral como por el de Medley. Veo que llega otro ahora y dice Lucía Dorín, qué hermoso, gracias. Mientras tanto, pues aprovecho para recordar que estamos presentes en las redes sociales a través de las cuales iremos informando de las siguientes actividades que organizaremos, aunque pueda parecer redundante porque este encuentro se está retransmitiendo por Facebook, pero como posteriormente se subirá a nuestro canal de YouTube, pues simplemente recuerdo que nuestro Facebook es Alitral, Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria. En Twitter nuestro perfil es @alianza_alitral. En Instagram, perdón, es @alitralalianza todo junto. Nuestro blog es www.alitral.org. Parece que llega otro mensaje de Mar Gámez, que dice: qué mesa más gozosa e interesante, gracias a las cuatro traductoras y a Mateo. Estupendo, pues a ver si podemos aprovechar y ya que tenemos un poco de tiempo, pues quizás haya alguna pregunta que algunos de nuestros panelistas puedan responder. Tiele Kawarlewski dice: un gusto escucharles, saludos desde Porto Alegre, Brasil. Yo había preparado unas palabras a modo de conclusión que quizás pues pueda leer mientras llegan otros comentarios. De momento, Mariana Serrano Zalamea dice: qué bonita traducción la de Beatriz Peña. Efectivamente, las cuatro leyeron muy bien y textos muy bonitos, muy bien traducidos, hay que decirlo. Maricé Batistoni dice: qué pena que en esta época ocurran todavía este tipo de censuras. Mi apoyo a Beatriz desde mi humilde lugar, perdón, de lectora y profesora de literatura en formación. Pues bueno, es una alegría que lleguen vuestros comentarios. Ojalá llegue también alguna pregunta, alguna inquietud que tengáis relativa, ¿por qué no?, a cuestiones legales, relativas a derechos, en fin. También, por supuesto, estamos muy contentos de que nos hagáis llegar vuestros comentarios de alegría por fin reunirnos, aunque sea por vía telemática, ¿no?, después de tanto tiempo. Beatriz responde a Mariana y dice que es muy reconfortante. Yo estoy devolviendo los saludos. Un poco de medio. Bueno, por lo visto, de momento no hay más comentarios. Yo sí que tenía unas palabras de agradecimiento, entonces, pues bueno, quizás sea el momento ahora. Así que, si os parece bien, simplemente quería decir que nuestra participación en este congreso supone la primera actividad conjunta que realizamos desde la incorporación de Abrates a Litral en septiembre de 2020. Ojalá la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria pueda seguir creciendo y en los próximos años se incorporen otras asociaciones latinoamericanas y, ¿por qué no?, también portuguesas. Sería una estupenda noticia para seguir reivindicando nuestros derechos como autores de obras derivadas
y celebrar la diversidad de variantes del español y también del portugués. Mateo, quería hablar de la situación del traductor literario en Colombia, así que tal vez le pueda ceder ahora la palabra. Perfecto, Mateo, Mateo Pierre. Pues yo creo que el caso de Beatriz lamentablemente no es un caso aislado, sino que por desgracia constituye más bien la norma. Los traductores literarios y editoriales colombianos nos vemos a gatas a veces para llevar unas relaciones armoniosas con algunos editores. Yo suelo dividir el mercado editorial colombiano en tres grandes grupos. Por un lado están los grandes sellos multinacionales a los que Vicente ya se refirió en el primer segmento, cada vez más concentrados, cada vez más voraces, tratando de engullirse a los sellos pequeños. Y entre estos grandes sellos multinacionales parece que tienen políticas monolíticas para el tratamiento hacia los traductores. A nosotros, los traductores, ellos suelen considerarnos como simples proveedores de contenido. No han entendido que nosotros somos creadores y no nos tratan de ninguna manera en un pie de igualdad frente al trato que reciben los autores, por ejemplo. Desde esa base nos imponen a veces unas normas absurdas, sin sustentación posible, sin lógica ninguna, como por ejemplo que nuestros nombres no pueden aparecer en las carátulas, en las portadas, en las tapas de los libros, porque según ellos eso altera el diseño. ¿Sí? Yo no veo cómo, si cabe una ilustración, si esa ilustración a menudo está enmarcada, ¿por qué en ese marco no pueden ir nuestros nombres, por ejemplo? ¿Por qué no puede ir nuestro nombre? Algo muy diferente ocurre en el mercado de la música culta, por ejemplo. Ustedes no van a encontrar jamás una portada de un CD sin mención de la orquesta o del director que ejecuta la obra. Entonces yo no entiendo por qué. Es exactamente el mismo fenómeno. Nosotros también somos intérpretes únicos y singulares de nuestra obra. El segundo pie del mercado editorial son las editoriales universitarias. Hay que decir que es un mercado irregular donde hay editores muy lúcidos que nos entienden perfectamente, que están dispuestos a reconocernos todos los créditos. Y en los últimos tiempos, precisamente gracias a instancias como esta y a que nosotros machacamos día y noche con nuestra causa, hemos tenido el agrado y la fortuna de constatar que hay editoriales universitarias dispuestas a reconocernos regalías incluso, y que no tienen problemas en poner nuestro nombre en las carátulas. El tercer pie es el de las pequeñas editoriales independientes. Es el que llevamos en el corazón, desde luego, porque con los sellos independientes y pequeños podemos negociar contratos justos de traducción. Lamentablemente, también son las editoriales más pobres y la difusión en número de ejemplares por tirada, en circulación internacional, desde ese punto de vista, pues se limita. Entonces nos vemos obligados a jugar entre estos tres mundos donde cada uno tiene reglas diferentes. Pero
Alitral ha sido importantísimo. Alitral, en su pedagogía incesante hacia todos los agentes de la cadena del libro, nos ha permitido hacer oír nuestra voz. Y desde esa perspectiva, considero que en Colombia las cosas empiezan a cambiar. No es el mejor momento histórico ni para el mundo ni para Colombia, desde luego. En Colombia, además de tener que soportar los estragos de la pandemia, tenemos que padecer un pésimo gobierno y que ha sido absolutamente indiferente a las angustias económicas, financieras y de todo tipo, no solo de los traductores, sino de todos los agentes de la cultura. No solamente nosotros, los agentes de la cadena del libro, ni solamente los artistas colombianos, venimos sufriendo. También los microempresarios, las tiendas de barrio, los negocios con 3 empleados o menos, han desaparecido diezmados como moscas durante estos 15 meses que llevamos frente a la indiferencia de un Estado absolutamente indolente. Pero los gobiernos pasan, felizmente, y tenemos la esperanza de que el año entrante nos veamos en circunstancias mejores. Eso, si aceleran también las vacunaciones. Pero eso puedo decir. Los contratos de literatura, de traducción literaria en Colombia no son los mejores. Tenemos condiciones muy semejantes a las que tienen nuestros colegas en México, en Brasil, en Argentina. En España entiendo que están un poco mejor. Pero es así, con eventos como este, con encuentros que reúnen a los colegas, como hacemos conciencia y como ponemos a rodar este mensaje militante por nuestros derechos de autor. Compañeros, no nos demos por vencidos. La lucha es larga, pero también, o sea, no, nos superará a nosotros. Es posible que nosotros no veamos a la hora de nuestra muerte aún un mercado como el que quisiéramos, pero no olvidemos que tenemos que formar a quienes han de relevarnos en la causa. Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Mateo. Ha entrado mientras intervenías una pregunta de David Trejo y dice que ¿cuándo será el próximo congreso de Alitral? ¿Cómo puede seguir las actividades de este grupo de traductores? Y también quiere saber cómo participar en los proyectos y las actividades de Abrates y Alitral. No sé quién quiere responder a esta pregunta. Estela, por ejemplo, adelante. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Habíamos abordado el tema en el bloque anterior, pero seguramente no estaban todos presentes. Nuestra idea es, en el 2022, lanzar una nueva convocatoria a una segunda cantera de traductores. Todavía no hay fechas definidas, pero es nuestra intención, nuestra esperanza, estamos decididos a hacerlo. Así que, bueno, obtendrán noticias nuestras, pueden entrar al blog de Alitral, creo que se llama alitral.org, ¿sí? y también nuestra página de Facebook, donde tendrán todas las novedades permanentemente. También estamos en redes, en Instagram, en Twitter, así que podrán enterarse de todo y los invitamos así a seguirnos. La Alianza reúne asociaciones de traductores literarios o traductores en general que trabajen también con la literatura, ¿sí? Esas asociaciones. No está orientada a traductores, a personas individuales, sino a asociaciones para que podamos realizar estos esfuerzos conjuntos. Y quería agradecer especialmente a Irma por estar ahí, por habernos mandado su mensajito.
personalmente quería comentar que estoy muy emocionada por haber presentado esto, porque bueno, no es solo parte de Alitral, sino también de la ATI, de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria, y son tres entidades a las que pertenezco y que por las que le tengo mucho afecto. Entonces estoy muy emocionada, disculpen mi tartamudeo. Gracias. Parece que Arturo quiere intervenir también. Le cedo la palabra. Gracias, Pierre. Era con respecto a la pregunta que mandó David Trejo y que contestó ya inicialmente Estela, en el sentido de que sí, efectivamente, Alitral no asocia a individuos, sino solamente asociaciones. Pero a partir de ahí, nos gustaría invitar a todos aquellos que estén acompañándonos aquí, que tengan de alguna manera interés en volverse traductores o en, si ya son traductores, en asociarse. Es muy importante que las asociaciones crezcan y que se vuelvan herramientas sólidas, y eso solamente se va a lograr con una mayor participación gremial. Es decir, cuando la gente decide asociarse, decide afiliarse a una asociación, es cuando estas herramientas que hemos construido se vuelven útiles realmente, porque una asociación sin asociados pues realmente es como un cascarón, pero sin nada de contenido. Entonces es muy importante que se acerquen a las asociaciones. Somos 5 asociaciones en el mundo iberoamericano, y hay muchos otros países en donde no hay todavía asociaciones creadas. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de recibir a traductores que están, digamos, en países en donde no hay a dónde acercarse para poder pelear por sus derechos, etcétera, y podemos también recibirlos. Entonces, es muy importante que el espíritu gremial crezca y se solidifique de alguna manera mediante todas estas acciones que hacemos. Entonces, acérquense a las asociaciones, y si no son todavía traductores, vuélvanse traductores. Hay maneras de estudiar a distancia, de formarse, o en las universidades, etcétera. Hay muchas posibilidades ahora. Entonces, y si ya son traductores, pues afíliense. Vicente, creo que quería decir algo. Bueno, encantado de oír lo que habéis ido diciendo, Mateo, Estela. Comparto tu emoción, aunque no tenga la misma relación con las personas que tú tienes. Uh-huh. Y lo que acaba de decir Arturo. Quería añadir algo en relación con la pregunta de David Trejo. No sé, no conozco a David Trejo. Él hablaba de cuándo será el próximo congreso de Alitral. Ya habéis hablado, Estela ha hablado de la cantera. Tú has insistido en la asociación, Arturo, perfecto. Pero simplemente quiero decir que esto que hemos hecho hoy no era un congreso, era un pequeño encuentro de 3 horas, acogidos. Una vez más, expreso mi gratitud por Abrates. Pero digo yo que tal vez la pregunta de David Trejo tenga sentido, y tal vez tengamos que tener un congreso de Alitral, porque tal vez se pueda hacer en algún momento, independientemente de la cantera. Lo dejo ahí. Simplemente no hablo más ya esta noche. Me despido de todos con un fortísimo abrazo. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues siguen llegando palabras de agradecimiento por parte de Maricé, Basti, Toni. Dice: sabias palabras, señor Cardona. Y bueno, os animamos a que sigáis haciéndolas llegar. No sé si alguien quiere intervenir para despedirse, porque bueno, sí que es cierto que se va acercando la hora de despedirnos. Veo que Joana levanta la mano, así que le cedo la palabra. Roberto.
Eu deixo você falar depois. Eu só queria dizer agradeço muito a vocês por nos ter permitido ser parte da casa e concordo, deveríamos ter um congresso da Alitral, seria ótimo. E estamos aqui à disposição, sempre prontos para participar com vocês, ajudar no que for preciso e podem contar que de vez em quando nós vamos pedir ajuda a vocês. Por favor, Roberto, a palavra é sua. Muito obrigado, querida. Pues sí, justamente retomando las palabras de nuestra querida Gio, efectivamente las posibilidades son muchas, pero quisiera concentrarme en el hecho de, bueno, primero dar las gracias nuevamente a Brates por acogernos en su congreso, que es un evento mucho más amplio. Estamos realmente en una ventanita en la cual Alitral pudo colarse para bien. Y por otro lado, pues los felicito, felicito a mis colegas ponentes y moderadores, porque, digamos, finalmente creo que hemos mostrado la diversidad de lo que implican, digamos, nuestras asociaciones. Hemos podido ver lo que hace el arte, hemos podido ver lo que sucede en el mundo editorial respecto de cosas terribles como la censura, hemos podido escuchar justamente, digamos, a lo que los traductores literarios nos enfrentamos como creadores en cada una de nuestras regiones y creo que de alguna u otra manera también logramos tocar las posibilidades académicas y de formación que cada asociación dentro de esta gran alianza tiene. Entonces, celebro que hayamos podido abarcar esa enorme diversidad en tan poco tiempo. Yo creo que eso es de agradecerse y reforzar justamente para nuestro público el hecho de que alianzas como esta son necesarias para el mundo tan cambiante que estamos teniendo. Justamente retomando las palabras de Mateo, estamos viviendo como un cambio de paradigma en donde, si bien lo lúdico y el arte y la parte de nosotros como creadores es importante, otro de los puntos que no podemos dejar de lado es que justamente por eso nos unimos, porque necesitamos, digamos, a Alitral, necesitamos a esta alianza para reforzar en el mundo que también nosotros tenemos que defender nuestros derechos y que en la medida en que lo hagamos de manera global, de manera regional, será mucho más interesante y mucho más fructífero que si solamente nos concentramos en nuestras parcelas nacionales. Y creo que eso, hablando de romper ese paradigma de nuestros nacionalismos, justamente hablar desde una perspectiva global nos va a enriquecer y nos va a fortalecer. Entonces, bravo por ustedes. Ojalá que el público que nos ha acompañado haya recibido también el mensaje de que asociarse es parte de los pasos que cualquier traductor literario tendría que dar. Ojalá que esta pequeña ventana haya ayudado a que esa semilla se haya sembrado. Muchas gracias de nuevo. Estupendo, pues han llegado un par de comentarios más, así que si os parece, perdón, los leo. Paolo Caruso dice que también a él le gustaría conocer a Alitral, vive y trabaja como traductor en Sicilia. Irina Luna dice gracias, reciban todos un saludo muy cordial de Poclonca Editores, Colombia, y un abrazo para Mateo. María Laura Ramos sobre la carta rodante. Qué bello testimonio. Felicitaciones a las que idearon esta aventura. Así que, bueno, no sé si alguien quiere intervenir para cerrar o damos por concluida esta presentación de Alitral. Y sin más, pues yo daría las buenas tardes o las buenas noches, estén o estéis según en qué lado del charco. Muchas gracias de nuevo a toda la organización de Abrates y un saludo, hasta muy pronto. Adiós. Perdón, algo antes de que se despida Mateo. Muchísimas gracias, Mateo Pierre, por esta moderación. Y quería también agradecer a todos mis colegas de Alitral, finalmente, solo eso,
por este, permitirme compartir estas experiencias. Esto lo dije esta mañana en forma privada, lo digo ahora públicamente. Estoy también muy conmovida por haber podido armar, organizar y participar de un evento como este con ustedes, que ustedes sí son los gigantes de la traducción literaria en todos, en sus países, en sus respectivas asociaciones. Muchísimas gracias. Y a las colegas, por supuesto, que participaron, las traductoras, que también son de las mejores. Gracias. No.